Ya, pues ahí sí, pues, Felipe, ¿viste? Hacía falta un reset. Vos me cortaste mal, Paulo. ¿Por Relacionado al qué? juego estoy bien. Y en la ¿Ya? otra escena, y en esta escena estoy mal, pues, weón. Pero súbete un poquitito. A ver, la escena del juego, vamos a mirar la escena del juego, vamos a mirar la escena del juego. Estáis bien, po, weón. Pero acá, súbete un poquitito, si no afecta nada, po, weón. Súbete en la camarita así, así. Y te subí un poquito la cámara y. Si se puede, po, ¿viste? Y así en la cámara del juego te ves bonito, mira. ¿Viste? Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien, Felipe, está bien. Perdón, Filipo, weón. Perdón, Filipo. Oye, volvimos a YouTube. ¿Por qué volvimos a YouTube, Felipe? ¿Qué pasó? Porque Twitch nos abandonó. Oye, ¿cómo se ve ahora, chiquillos? Se debe ver bien. Necesito. Se debe ver pulento, po, weón. ¿Ah? De hecho, yo aquí le puedo cambiar ahora en vivo la weá. Lo había dejado en 6.000. Pongo 10.000. Y si pongo 10.000. Ya se le puse 10.000, por si acaso. Para que no se macro bloquee tanto. Vamos a jugar Mario Bros, wey. No se Pero los es. macro bloquea. Weón, vos cachés que los juegos side-scroller. Weón, vos jugás. Vos. Me sorprende. Vos que jugáis esa weá del Bullet Hell con. Es 2D y todo, pero igual queda la cagada, pues, weón. Pero en Mario Bros 3 no, weón. Ay, si yo corro así rápido. No voy a correr lo suficientemente rápido, compadre. No tiene Blast Processing. ¿Ah? O la sea de Ya, Génesis. paremos la vuelta. Aquí vamos a estar. Esto es un reinicio, Felipe, ¿eh? Esto es un reinicio. Yo sé que mucha gente ya estaba en el otro stream, pero hay que contar de nuevo para la gente que llegó a ver esta weá. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto es monoterapia especial. Sí, lo que pasa es que si usted es miembro de Patreon, patreon.com/colemono, compadre, usted puede ser parte de un tier, de cierto tier para arriba, donde es parte del Monoclub. Monoclub es una instancia donde vamos a estar jugando un juego mes a mes, comentándolo en privado con ustedes a través de Discord. ¿Ya? Hay gente que ya ha terminado Mario 3, compadre. Se Uy, adelantó, sí, como eso es Pablo cierto. Romero. ¿Eh? Que ya lo completó y subió su fotito ahí, Le completando puso. Mario 3. Le puso. Entonces, mes a mes también, para hacerle un poco de de como marketing a la sección, vamos a abrir esta pequeña ventanita donde vamos a estar jugando el juego que vamos a estar jugando mes a mes con ustedes acá en Twitch y YouTube. Ya, bacán. Pulento. Y ahora que vamos a estar jugando Mario 3. Y lo vamos a jugar de Mario dos. 3. Vamos a jugar de dos. Yo voy a jugar con mi control de Super. Gracias a que Mira. Paulito, Oye, qué el bonito hermoso, tú. me regaló un adaptador que me permite ocupar mi control de Super Nintendo, ¿eh?, en el PCcillo. Muy bien. Bonito. Bonito. Bacán, po, weón. Voy a jugar con un control de verdad. Yo voy a jugar con uno de mentira, que esta weá de mentira. Felipe. La Ya. hueá de Hoy mentira, weón. saludamos a toda la gente que está en el chat. Muchas gracias por venir. Recuerden que tienen sus emojis ahí para la gente que se suscribe a nuestro canal. Recuerden que pueden apoyar en patreon.com/colemono. Ah, nos apoyen. Esa es la mejor manera de apoyar siempre. Yo quería dar un adelanto, Felipe. Dime, ¿cuál es el adelanto, Paulito? ¿Puedo dar un adelanto, no? Dé el adelanto que usted quiera. Puedo dar un adelanto, un pequeño adelanto, así como en la buena onda. Como que no quiere la wea. Como que sí, como que no. Pero tendría que ponerlo acá encima, po, así como en la buena onda nomás. ¿Puede ser o no? Ya, dale. De lo que No se sé qué, viene. qué es, pero dale. Yo no sé si va a ser. No sé si va a ser hoy día. O va a ser mañana. Pero va a ser. ¿Ah? Y ahí está. Lo voy a dejar acá. Felipe. ¿Te parece? No, Mira. se pasó este weón de Gaete. Una intro íntegra y completamente hecha por Gaete. Se pasó. Así que se va a Gaete es un soltar ya. genio.
tenemos una previa al programa de Prisionera de la Nostalgia, que va a ser soltada, no sé si día mismo o mañana, así que ahí vamos a estar con los chiquillos viendo en qué horario, para que la vean y sepan un poco de qué va a tratar el programa que vamos a tener dentro de Broco, y que la gente que nos apoya por Patreon nos ayuda a que saliera. Pues bueno. Sí, ya. Pues esa era la primera meta de $500, y como están llegando $500 al mes, se mantiene el programita de Prisionero de la Nostalgia, compadre. Espero que lo disfruten. Sí, ah, pues así que ahí un saludo a Gaete. Un saludo a Gaete. ¿Eh? Ya, de los vamos. Chicos y de Gaete. ¿Vamos a jugar o no? Vamos a jugar, pues. ¿Dado? ¿Dado? De a dos. De a dos. Vamos a jugar de a dos, po, weón. Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto te lo va a pasar rapidito para que ya... Para que juguís, po, weón. Mario 3. Oye, pero disfruta del juego también, po, weón. Nah, a mí me gusta jugar, disfrutar de los juegos. Yo por eso no me gustan mucho los speedruns, Felipe. Esa es una de las razones por lo que no me gusta speedrunear nada. Mira. Porque me gusta disfrutar los juegos. Puedo ser, weón, más bueno para un juego, pero nunca voy a estar haciendo trampas para pasar rapidito, nada, no me... Siento que uno rompe, al romper el juego, como que pierde un poco la idea de disfrutarlo, po, weón, ¿no? Pero es que es otra forma. Es otra manera. Oye, la otra manera. La otra manera. Oye, quiero ver cómo está. Ahí está. Perdón. Pensé que no se estaba escuchando el juego. La gente hubiera dicho. Preguntan en el chat. ¿La gente? No, a la gente siempre le... Le tengo respeto a la gente. O sea que de repente igual uno es más perfeccionista que los que están viéndonos. Y tiende igual a revisar si la weá está bien o no, po. ¿Cachai? No sé si está te pasa. Se corrió la tele, dicen por ahí de viaje, ¿eh? ¡Uy! Se corrió la tele, puta la weá. ¿En qué momento fue? Oh, perdón, chiquillo. La verdad que no estaba así de antes. Se nos perdió, ¿sí?, todo. Ah, es Felipe, que estoy cambiando la weá. Sí, que se corrió la tele, weón. Se corrió la tele. Esa weá no había pasado. Dale más, Felipe. A ver. No puedo darle mientras estáis haciendo. Dale, dale nomás. Ahora sí. Ay, sí, se había corrido la tele, Felipe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Felipe? Oye, está. Es como estar jugando bajo el agua esta vez. ¿Tiene mucho lag? Un poquito, pero voy a tratar de acostumbrarme. Si hay cualquier fail, compadre, le puedo echar la culpa a Parsec. No, sí. Está jugando con. Estamos vía Parsec, chiquillos, por eso. Oye, preguntan en la tele. Preguntan en el chat. ¿En la tele? Preguntan en el chat si acaso hemos jugado la versión japonesa de este juego. Están preguntando por el teleprompter, compadre. Por el teleprompter, en la tele. Están preguntando en la tele si jugamos la versión japonesa de este juego. ¿Has jugado tú la versión japonesa? Yo nunca he jugado la versión japonesa, compadre. ¿Por qué no? No te interesa, no he tenido oportunidad nomás. No pensé que habían diferencias, Pablo. ¿Hay diferencias sustanciales? Sí, es más difícil, po, weón. Mira. Es más difícil. Porque este juego aquí lo suavizaron para los malos, para los occidentales malos que no saben jugar videojuegos, po, weón. Como lo que pasó con el Mario el 2. Mario el 2, pues también pasó lo mismo, ¿viste? Ya. La tuga. Juraba que el original era el de SNES. Bueno, yo la primera vez que jugué Mario 3 le contaba a los cabros en Twitch cuando nos estábamos pegando. Era que yo la primera vez que jugué Mario. O sea, bueno, de hecho, todos los Mario así como bien fue en el All-Stars. Yo el Mario 1 lo probé nomás en la casa de una prima cuando era chico. Después, cuando tuve Super y pude arrendar el All-Stars, ahí jugué Mario World y jugué Mario 1, 2. Ah, ¿tú jugaste la versión así como el All-Star que venía con Mario World? Sí. Arrendé los dos, de hecho. No me acuerdo, porque de repente estaba ese, de repente estaba el de Mario World. Tenía el Mario World aparte. No me acuerdo. Pero me acuerdo haber arrendado el All-Stars en el Blockbuster. Igual, cuático. Yo nunca arrendé nunca nada en el Blockbuster. Yo no tenía cuenta en el Blockbuster, de hecho. Puta, me equivoqué. ¿No tenías cuenta? No, porque yo tenía un videoclub de barrio, nomás el Gómez.
El Gómez, el mejor videoclub de Puente Alto. Me acuerdo. Una vez fui a un videoclub, así como que quedaba muy cerca de donde vivís tú ahora, de hecho, Jere. ¿A dura? Y fui y me dijeron, no, tenés que traer como una cuenta de luz para poder arrendar. Y fue como, ah, qué paja. Sigo yendo. Sí, pero obvio, pues, weón, sí, weón. Había que confirmarla. Mira, cacha, ¿cómo se confirmaban los datos en esos años, pues, weón? Una cuenta de luz. ¿Qué todavía agua. Se hace así en algunos lados, po, no? Pero antes eran todo, po, weón. ¿Cachai? Porque en los videoclubs era súper común que un weón se cambiara de casa, pero antes de ir de cambiarse de casa, iba a arrendar al videoclub, po, weón. ¿Cachai? Y ahí, chao malo. Y ahí, chao malo, weón. Chao malo. ¿Cachai? Y fuiste, po, weón. ¿Te arrendáis harto juego? Yo de hecho un amigo hizo esa weá, weón. El culiao, weón. Se cambió de casa, no sé qué, weón. Aparte de arrendar en el videoclub, fue de otro amigo. Amigo de él, sí, no de nosotros. Y le pidió prestado unos juegos, unos controles 64. Y el culiao se fue. Chanta. ¡Qué chanta! Como el pico, weón, como el pico. Tengo que tener sueños como que a pillar al weón nunca más, weón. Nunca más, po. De hecho, una vez volvió al barrio así como a visitarnos, po. Fue como devolver las weas, culiao. No, es lo que le hicimos. Porque el loco que... al que le había pedido las cosas se llamaba Daniel. Porque soy weón. El weón se llama Daniel. Entonces una vez íbamos pasando por el barrio donde vivía el loco que se cagó, po, weón. Y le dijimos, ¡oh, ahí viene el Daniel! Y el weón salió corriendo, weón, así como si... lo fueran a matar, po, weón. Y era mula. Nunca fue. No, pero chanta, el weón se lo cagó así con dos controles de 64, con el F-Zero, con el Wave Race, ¿cachai? Varios juegos. Como el pico. Pero sí, ahí me mató el lag, Jere, weón, pero... solamente. No, está bien, está bien. Igual lo pasé bien. O sea, que estamos para disfrutar, viajan. Estamos para flexiar. Obvio. Como dicen los gringos. Y como para mostrar las habilidades. Así como, ah. Así que cuando flexiar es como de flexiar. Es cuando así, flex es cuando mostráis como los músculos. Ah, ya. Ahora entiendo. Flexar. Es como lo que hace Cody Rhodes cuando está peleando y de repente el one se tira al suelo a hacer... flexiones de brazos, así porque sí. Y todo el mundo, claro. todo el mundo lo abuchea. Bueno, esa es como una wea típica de los youtubers como gringos que viven así como la escena youtuber así como a destajo, ¿cachai? Estos weones que viven como en mansiones, ¿cachai? Y toda esa wea. Los weones tienen como esta weá del flexing, po, weón, que les gusta así como mostrar así como, oh, mira el polerón que me compré o el reloj, claro, que me compré, ¿cachai? Básicamente ser un kiko culiao, ¿no? Y hay videos solamente como eso, así como, hay un weón que hacía un video que era como, le muestro a mi mamá que gasté $500 como en una weá así como súper inútil, ¿cachai? Ese era el video, weón, y millones de views, así como... básicamente como ser le un muestro kiko, a mi mamá kiko, lo imbécil, weón, que soy. Claro, sí, ser un kiko culeado. Sí, pero ahí la talla de los juegos de 64 que se peló este weón al loco, que después me los vendió a mí. ¡La dura! Sí, ¿los tenís ahora? No, pues no. No, pues en ese entonces, pues me lo había vendido a mí. Yeah. Pero como el pico, pues, weón. Era un delito, era un delincuente, yo también. Po. Yo era receptación de artículos robados. Receptación. Ya prescribió la wea, ya prescribió. Sí, ya prescribió, pues, weón. Así que, Daniel, si es que no me estás viendo. Yo tengo tus juegos. Yo tenía tus juegos, los vendí al final. Mira el buen malo. Como paredes con las teles, exactamente. ¿Verdad, po, man? ¿Qué paredes? El jugador del Colo.
¿Ya? Hizo receptación de unas teles así, weón, y lo pillaron, y lo robaron. La dura. Sí, weón. El weón estuvo en juicio, me acuerdo yo, pero no sé si algo habrá llegado, no me acuerdo el resultado de esa weón. No, sin flautita, vos, Pablo. Pero si no las vamos a usar, pues, Felipe. No, sin flautita, vos, Pablo. Solamente sacarlas. Solamente vamos a sacar las flautas y no las vamos a usar. O le mando un saludo al Afro, que no está con nosotros. Él me mandó de regalo estas Coors. Maravillosas, me encantan, weón. Aparte, esta botellita es perfecta, weón. Oh, chiquitita, ¿eh? Es como una botellita de un remedio, así. Como en la botica. De Real Botica. Es un remedio para el alma, compadre. Me encanta la cerveza, weón. No soy fanático como ustedes. ¡Qué desastre, chicken! ¡Qué desastre esta weá, weón! ¿Por qué morí, Paulo? Espérate. ¿Cuánto lag tenís, weón? No estáis tan lag. Tenís 4 ms, weón. No, no es tanto. Tengo mucho lag, Paulo. No sé, yo jugaba con 20 ms, 100 ms en Counter, weón, y mataba igual, ¿ah? Habilidades diferentes, Paulo. Habilidades diferentes. Vos también erais bueno para el counter, pues, weón. Que el de color flameaba y así brígido, ¿no? Erais flamer, flameaba mucho. Eres un flamer culiado. No, pero sé que nunca fui así como pro. Jugué harto, pero nunca fui así como bueno. Entonces, no, nunca me tocó tanto así como, ah, pero weón, cabros culiados, son terrible malos. No. Yo sí, weón. Bueno, no tanto. Sí, pero no tanto. No tanto como el capitán que tenía Saito. Puta, el weón se enojaba por todo, chido madre. Pero nos hacía ver demos de SK Gaming, po, weón. Cacha, ¿ah? Yo veía demos de SK Gaming, weón. Me acuerdo que me metía a hltv.org, creo que era, weón. Y veía como los horarios cuando iban a estar jugando, así como los torneos. Y podíais ver las weas desde HLTV, weón. Te metíais como al juego, poníais una IP. Y como que expectabais los juegos de los torneos a través del counter, weón. Oye, ahí está el Saito viendo. Dice, estoy viendo, weón. Y me estaba mirando. Bueno, era el Saito, weón. Capitán de... Y le da color, se creía bueno, ¿no? ¡No! Se creía bueno. No, sí, era no bueno. Era bueno, esto no... Era bueno, creo que le ponía. Pero en esa época era súper normal flamear, pues, weón. De hecho, los foros de tarreo, weón, de Counter-Strike, loco. Con esas firmas abajo, esas líneas. Que era como CS Player. Fanático de Windows XP User. Oh, la wea buena. Yo tenía hartos de eso. De hecho, me acuerdo que mandé a como comisionar barritas. Me la hacían gratis, pero igual me la hacían como personalizada. Mira, no le pagáis, a la gente le explotaba y a la gente que hacía esas cosas. Pero es que en ese tiempo, weón, depositar plata era como que tenías que ir al banco, pues, weón. Mira la excusa más mala, Felipe, weón. Nunca tuviste la intención de pagar a nadie, pues, weón. Pero aparte tenía como 13 años, pues, Pablo, ¿qué iba a andar pagando, weón? Está bien, pues, está bien. Flautas para flexear. Oye, saludos a toda la gente que está apañando en esta oportunidad. No sé cuánta gente hay, la verdad, pero bacán que estén acá apañando, cabros. Buena onda. A ver, vamos a mirar cuánto hay, voy a verlo en el celu. Voy a verlo en el celu. En el celu. ¡Ay, me quitaron el celular! Me quitaron el celular, entre paréntesis, me quitaron el celular, Felipe, la conche de tu madre. ¡Al otro día! No te lo quitaron. Nunca fue tuyo, Paulo. Pero me lo vinieron a quitar igual. Igual me lo quitaron. No, weón, nunca fue tuyo, Barça culiado. Igual me lo quitaron. Uy, voy a hacer una historia porque estamos... ¿Verdad que ahora nos fuimos a YouTube? Pues, bueno, no hicimos historia en...
Oye, ahí está Felipe concentrado jugando Mario 3 con Luigi. Un Luigi que parece Mario, el Mario Verde, como le decíamos. Estamos en vivo en YouTube ahora porque Twitch nos falló, pues valió corneta. Esa es la cara de decepción de Felipe de Twitch. ¿Qué me iba a comentar antes de que te interrumpiera, Felipe? ¡Ay, lo quería agarrar en el aire! Puta, fue como el pico. ¿Qué te iba a comentar? Se me olvidó completamente, Pablo, perdón. Se murió, o sea, ¿qué nos pasa con Twitch? Pasó que nos empezó a dar problemas, se empezaba a cortar. De hecho, si te fijan ahora, se ve súper bien, po, weón. ¿Si te fijan? Si te fijan, se ve súper... Perdón, ya empezó a hacer afecto esto. ¡Afecto! Empezó a hacer efecto, perdón. cosas que pasan. Sopas que cosen. Vamos. Dale nomás, Felipe, ¿no? Voy a desviar jugando solo la wea. ¿Te imaginas jugando solo, wea, la wea? No, no pasa nada. Digo, Pablo, yo no me curo. Puta Felipe. Hace mucho tiempo que yo no me curo. Me lo envío. El otro día les conté, pues, weón, en el... En la... ¿Cómo se llama? Jolemo no responde, ¿no? Oh, ¿verdad? ¿Le gustó a la gente esa sección? ¿Alguien de acá vio Colemo no responde? Padre. Pensé que a la gente le gustó harto, weón. Ver el lado más humano. Quizás de repente es raro ver personas que son humanas dentro del hobby, weón. Que tienen problemas, que son reales, que tienen habilidades sociales. Bueno, ya no son dioses, pero... A seguir dando. Bueno, Ignacio, mamá, ¿cómo estáis? Los cabros dicen tan entera buena. La anécdota del Blockbuster me identificó mucho. Puta, además, weón. ¿Y por qué no compramos el olor? ¿El olor del Blockbuster? ¿Eh? Weón, yo creo que, te juro, haría como un video, así como sintiendo el olor del Blockbuster de nuevo y me pongo a llorar así para el pico. Reaccionando a la vela de Blockbuster. Reaccionando a la vela. ¿Te caché? Igual buena, weón. Imagina, weón. Igual la hacemos, ¿eh? Reaccionando a la vela. ¿Dónde venden esas velas? En... Puta, yo he visto... O sea, una vez las busqué. Se supone que por ahí las venden. A ver, vamos a buscar. Dice, oye, qué bonito el juego, ¿cómo se llama? Este se llama Super Mario Bros. 3. Con 2S. Con 2S. A ver, vamos a buscar en eBay. Saludos a Hayami. Vamos a buscar en eBay. Si, ¿cómo se dice vela en inglés? Candle. Candle. Sí, ya me acuerdo. Blockbuster. Blockbuster Candle. Cacha, esa es la búsqueda, lo encuentras solo, ¿eh? Buena. Algo se hizo. Con laquito, compadre. ¿Todo bien, Hayama? Estamos acá disfrutando este juego. Sí. No puedo, weón. Estábamos disfrutando este juego hasta que morí. De forma absurda. Dado que durante este mes vamos a estar jugando Super Mario Bros. 3. Ese es el juego del mes, compadre. Exactamente, del Monoclub. Juego de mes en el Monoclub. El próximo mes habrá otro, y el próximo mes habrá otro, y así. La gracia es que usted, si nos apoya en Patreon, puede ir a un canal privado de Monoclub, donde puede compartir sus experiencias, sus tips, y a final de mes... Vamos a tener una mesa redonda donde vamos a hablar con la gente del Monoclub para las opiniones del juego. Igual yo me he llevado varias sorpresas con mi playthrough de Mario 3. Contaba que estaba jugando con Michelle Mario 3, que le gusta mucho Mario.
Y vamos en el mundo 7. Hemos jugado toda la etapa, no nos hemos saltado ninguna sola. Es una persona de bien, po, le gusta Mario. Una persona de bien le gusta Mario. Si no le gusta Mario, no es persona de bien. No es persona de bien. Puta, no saqué la weá que tenía que sacar, la cagué, weón. Este juego tiene muchos secretos, weón. Muchos secretos. Muchos secretillos. Que venden revistas, compadre. Oye, tú, Paulo, ¿viste The Wizard como a posteriori o en su momento? La vi como en el 92 de haberla dado en el TVN, la daban como en el 91, 92. La daban en el TVN. La dura. La daban en el canal abierto, sí, y la dieron varias veces. Es que yo vine a ver The Wizard recién como el 2009, una wea así. Dura. De hecho, debo haber escuchado al Hayama hablando de la película, y ahí como que la vi. No la cachaba, weón. Si era muy chico, vos vieja, si yo soy millennial acá. Y la wea me cagó. No, pero igual, cuático. ¿Qué te pareció la película? Lo encontré la raja, encontré que para el, o sea, como poniéndome en contexto para el tiempo, siento que haber sido la cagada, weón. Es el manso comercial, como, po, weón. El manso comercial, no, y me acordé de la weá de que supuestamente ahí mostraban por primera vez como los trucos típicos de Mario 3, po, weón. La flauta, ¿cachai? Y otro atajo. Antes sí, de po, que weón saliera el juego, po, weón. Entonces esa weá fue como, oh, weón. La cagada, así como poniéndome en contexto del tiempo de haber sido la raja. Pero en realidad todo el resto de la película es como super meme, weón. No hay como nada muy rescatable. No, es puro meme esa película. Porque pero... las referencias pop son la weá que la salvan, weón. Sí, po. Es un comercial de Nintendo, weón, para promocionar el Mario 3, así. Es básicamente eso. Y bacán igual, po, weón. Sí, la raja, weón. Encuentro que hacer una campaña de marketing así lo encuentro súper enfermo, weón. Espérate. Sí, no, en serio, Ensan. Bueno, con haber dicho que la primera vez que jugué como Mario 3, el 1, el 2 y en los levels, el 2 real. Recién con el All-Stars. Demuestra que soy un pobre jovencito. Ya estoy viejo ya, ¿eh? Pero soy más joven que ustedes. Viejitos. ¿Qué te pasa, weón? Ni que tuvieras así como 20 años menos, weón. Pablo, ¿cuántos años tienes? 37. ¿Cuándo cumple los 38? Este mes. Ya tenéis 38. Tengo casi 10 años menos que tú, Paulo. Pero es poquito, po, weón. No 20, po, weón. Pero es una generación completa de diferencia, po, weón. Sobre todo cuando eres chico. Es que, chavo, ¿qué pasa esa weá? Que tú tenés como 12 años y veías al weón que tiene 15, que son como 3 años más, y es como, weón, te culeabas, sí. Como que vas saliendo de la universidad. En general, yo no soy mucho de... O sea, igual me siento más joven, porque... Yo siempre fui de juntarme con buenos menores que yo por el lugar donde estaba, ¿cachai? Uh-huh. Entonces que me alimento muy mucho de la juventud. Yo iba a ser de esos abuelitos cuando esté viejo. Mírelo. De esos abuelitos que van a hablar con los jóvenes. Solamente para absorber su energía. ¿Ah, por eso jugáis Fortnite? No, yo no juego Fortnite. ¿Qué? De hecho, nunca he jugado Fortnite, Felipe. Un par de veces por mi sobrino, pero... Pero nada, por eso juego Call of Duty. Igual es un juego de jóvenes. ¿O no? Puede ser. Aquí viene el enemigo máximo de esta weá. ¡Ah, que soy weón! ¡Paulo! Por eso no me gusta Mario 3, ¿viste? Soy muy malo. La verdad es que Michelle pasa todos los niveles mientras yo la miro. ¿Quién está jugando? ¿El Paulo o el Felipe? Estamos jugando a dos players viejos. Yo soy Luis y el Paulo es Mario. Se nota, mira su experiencia en Mario, compadre.
A mí me pasa una weá con Mario, pese a que me gusta caleta el World. Me pasa que la física de Mario en general, cualquiera de la original o del World, todos los Mario en 2D en general, como que en mi mente no cuaja bien. ¿Por qué, weón? Como que yo me crié con la física de Donkey Kong, pues, weón. Entonces siempre me pasa esa weá de que tenía esos frames, como que podía saltar como al medio del hoyo, ¿cachai? Y yo en Mario me caigo nomás, pues, weón. Claro, te has criado con esa perspectiva de los plataformas 2D. Estoy mal criado, mira. No, ahí fue la weón, no. Pero estoy mal criado, pues, weón. La gen actual ya no se juega, solo se ve gente jugar. Son diferentes formas de disfrutar los videojuegos. Yo, sinceramente, como que el hecho de como ver streamings. Oye, pero me empezó a hacer como harto sentido, así como harto, hace como 5 años nomás, ¿cachai? Oye, pero... Felipe. ¿Mm? Es igual, lo hablamos el otro día, ¿no? Pues igual no, tampoco es una wea nueva mirar gente jugar. Ah, no, pues no es algo nuevo para nada. Pero te digo, así como yo sentarme a ver un streaming, ¿cachai? ¿Tú no veías streaming, pues, o veías muy poco? No, veo muy poco, depende. Yo más que nada, yo prefiero ver contenido en internet, más que streamers, ¿cachai? Claro, eso sí veía antes. Creo que lo más similar que veía como de Let's Play, antes, así como también gracias a los cabros de Gamer Café, que conocí Game Center CX, pues, bueno. ¿Cachai? Ver a Arino jugar y los programas, creo que me entretenía caleta. De hecho, el formato lo encontraba muy, muy bacán. Pero así como sentarme a ver streamers, como que soy de muy, muy poco. O sea, hace muy, muy poco como que empecé a hacer eso, así como. Y entretenido, weón. De repente lo paso mejor, como. Por ejemplo, no sé, uno de los streamers que más sigo es Kyle Bossman, ex miembro de Game Trailers. Y. El weón hace poco empezó a hacer stream solo, porque se fue de DC Allies. Y el loco estuvo jugando harto rato el nuevo Pokémon, el Pokémon Sword, Chill, como los DLC y todo. Y un juego que yo nunca en la vida jugaría, ¿cachai? Como que ya dropeé los Pokémon hace mucho tiempo. Pero verlo a él jugar, ¿cachai? Comentando las jugadas, tirando talla entre medio, como que para mí hace que la experiencia sea como más fumable, po, weón. Claro. ¿Cachai? Pero a la larga, al final como que el juego acompaña la experiencia de como compartir un lugar común con él, ¿cachai? Claro. Pero más es que por eso pues, por eso te decía que tampoco es una hueá nueva, porque uno, por ejemplo, cuando iba a los arcades, cuando chico, iba a eso muchas veces, pues a mirar jugar, a mirar, a conversar con la gente que jugaba, ¿cachai? A aprender, es como lo mismo, solo que hoy día está adaptado a las generaciones actuales, pues bueno. Y mucha gente weón, game over, Felipe, por la creta. No puedo, weón. No puedo, Pablo. No puedo, te lo juro, weón. Feliz. Impártame, weón. Imparta. Está bien. A ver. Game Center CX cumplió 17 años, cuentas que llama aquí a Kang, weón. Cualquier tiempo, weón. O sea, el otro día me puse a bajar capítulos de nuevo de los que había visto, puta, hace 10 años atrás. Y capítulos más actuales. Y claro, el formato del programa lo ha cambiado mucho, weón. Lo encuentro bacán esa weón. Chicken, ahí... el Mario 3 es fácil, claro. Ahí quedaste, weón. F. Jaque mate. Oye, un saludo al blog del Afro, ¿eh? Que debería estar acá con nosotros acompañándonos y. No, pura mentira, pura excusa, weón. Pura excusa que no esté el Afro acá. El Afro debería estar acá. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Afro, está rica la course. Está rica la course. Mira la weá. El otro día vi un meme de esta weá. ¿Cuál es tu talento? Y ir a armar eso, así. Es el talento, no, complicado. Mira, po, weón, usando la hojita. Así cualquiera, po, Paulo, ¿viste? Así cualquiera. Ya me cansé, ¿eh? Me cansé.
¿Con qué la estás acompañando, Paulito? ¿Con alguna cosita que te llegó hoy, quizás? ¿Qué te llegó hoy día, Paul? No. Nada. Con nada. No mezclo estupefacientes con alcohol, jamás. O son estupefacientes o es alcohol. Pero no las dos cosas juntas. Si no te mueres. Si no te mueres. Así de simple. Me encanta este tema, weón. Siento que en esa época, cuando estaba como el rap y el hip hop naciendo, este tuviera esa base así como media rapera, la escuchaba la raja. Miyamoto, creador del rap. Miyamoto, creador del rap, po, weón. ¿Ah? Dirigiendo el rap ahí. Ahí, mira, mira, ahora, ahí. Ahí. Ah, por lo que ahí está, po, weón. Este año volvió a hacer transmisiones Hayama y la pasada la raja. Sí, pues bueno, hacer transmisiones para campo. Bueno, ahora tenemos internet como el internet que deberíamos haber tenido hace 10 años atrás, pues. Sí, pues que BTR, weón. BTR. A mí, BTR, ¿sabes que te digo una cosa? BTR me cagó la vida. Así, hubo un punto en estos años de hacer streaming, hacer programas y cosas aquí en Colemono. BTR me cagó, pues, weón. Sácate las cartas del fondo, del lado de la derecha. Dale, dale. Me cagó la vida, BTR, weón. La pasé pésimo. Sí, yo igual la pasé pésimo, pero la pasé tiempo. O sea, la pasé pésimo como un breve lapso de tiempo, no tanto como tú, Paulito. No, mira, se me hace pésimo. De hecho, yo creo que en un momento me sentí solo haciendo una campaña contra BTR. Solo. Solo, así era. Ah, yo nomás. El único que tenía problema era casi, weón. Oye, está el Nico en el chat. Saluda al Nico. No, caché. Saluda. ¿Qué dijo? ¿Caché algo de Sonic? ¿Qué dijo el Nico? Saluda a Nicolás Copano. Estaba viendo Console Wars, dice, que está en el HBO Go. Y saben, al final Sonic lo que hace es imitar Super Mario Bros. Pero si eso se sabe, por Nicolás. Historia... Pero sí, ¿por qué eres tan bélico con Nico? Es que me arraiga. Nicolás llega como que... Nos trata como si fuésemos ignorantes, weón. Como si llegásemos así... Como si nos nosotros, ¿qué pasó ahí? Nosotros también lo tratamos de ignorante. Mentira, nunca lo hemos tratado de ignorante el culiao. De hecho, lo apoyamos. No. Acuérdate, apoyamos. Cuando hicimos la dinámica, dijo... Yo no soy ignorante, viejo. Yo he consumido... Como dije... ¿Cómo fue la wea? Yo he consumido cada wea que me apasiona así como a full. Hola. Sí, no, puta, llegó la Afro, tener que cambiar el layout, pon. ¿Cómo son? No, pero si estoy del celular, si no tengo wifi. Ah, ya. Puta, weón. Así que tranquilo, si vine a hacerle compañía un ratito nomás. Puta, aparentemente me eché la fibra. Aparentemente está confirmado. Es que no tengo cómo confirmarlo, weón, porque tengo que tener como un dispositivo que es que ve como que se como que no sé, pues weón. Los weones cuando vienen tienen como un dispositivo que tiran como un rayo de luz y lo recepcionan acá. Que asumo que así ven que la fibra está íntegra. Por acá lo único que veo es que se dobló una parte y que no tengo internet. Así que asumo que es esa hueva. Puta la weá, weón. Que me la cagué. Cajete los pistas. ¡Ah, que la cagué! Pensé que estaba acá este weón, nada que ver. La cagué, Felipe, por la chucha. Que te moriste, pues, weón. En el barco. Me morí justo al final. En el juego más fácil de la historia, compadre. ¿Qué pasan? Viste, weón, yo estaba viendo cómo estaban en Twitch ahí en esa plataforma maldita. Los vi un ratito y ahí Felipe, no, Mario 3 perle fácil, vi el Mario World. Ahí tenís Pepe Tapia. Dale, pues, Felipe. Ah, me toca a mí, chucha. Sí, te toca a ti. Oye, la gente sabe que el Monoclub le han comentado de esta súper. Aléjate un poquitito. Perdón. Del micrófono. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Sí, pues le estuvimos comentando de lo que es el Monoclub. Pero si querís, dale nomás, pues, si, al final, tú propusiste la idea inicial. El creativo. El Monoclub.
Bueno, cabros, para que ustedes, bueno, yo sé que tenemos que hacer con Pablo eventualmente un videíto, así como explicando en un par de minutos, en síntesis, qué es lo que es el Monoclub. Esta primera, ¿se escucha bien o no? Sí. Como estoy en celular. No, se escucha bien. Entonces, bueno, la primera, como este mes, de alguna manera es como una prueba de concepto, aún no están como todas las reglas sobre la mesa, lo estamos teniendo como un poquito más simplificado para que sea simple y digerible para todos, pero en palabras simples es un análogo a lo que ocurre cuando uno participa en un club de lectura, o en un journal club, lo que sea, en el cual básicamente alguien va a proponer un videojuego y después le vamos a contar cómo va a haber una dinámica asociada para la elección. Y la idea es que todos lo jueguen, después a fin de mes nos vamos a juntar a tener como una especie de conversatorio donde vamos a conversar del juego, qué importancia tuvo. ¿Qué les pasó? Murió de nuevo. Te morí de una forma súper absurda, güey. Entonces nos vamos a juntar como a conversar del juego, a dar algunos datos como históricos de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto del juego en la actualidad? ¿Qué tan importante fue? Etcétera. Entonces la idea es hacer esto con diferentes títulos. Hay algunas reglas, como ustedes saben. Como la idea es que todos lo jueguen, estamos limitando las plataformas. No vamos a decir, oye, vayan a jugar, no sé, Miles Morales en Play 5. No, esa weá no. Sino que cosas que idealmente sean más antiguas, en las cuales uno pueda jugarlo en una plataforma que tenga en la casa, o que sea posible de emular, o de alguna manera que sea lo más transversal posible. Por eso, en general, las plataformas que vamos a estar revisando van a ser como hasta la Play 1 probablemente, que son plataformas de más fácil emulación, ¿ya? Entonces, esa es la idea, de alguna manera, es como llevar esa conversación. Chucha. Se nos tenía fue con los compañeros de colegio, cuando estaba jugando un juego y todos lo discutían en el recreo, o cosas de ese estilo, que muchas veces cuando uno ya va creciendo, estamos uno con los videojuegos, o quizás sí lo compartan, pero juegan principalmente FIFA, o no se dan la paja con algún juego en particular, que podamos conversar y discutir entre todos, ¿cachai? Y si quieren participar de esta instancia, bueno, lamentablemente está igual restringido para Patreons, para algunos tiers en particular, que la verdad ahora no me lo sé de memoria, pero ahí Paulo me puede ayudar porque se lo sabe de memoria, para que puedan participar. Y la idea es que, asociado a esto, obviamente los que participan no están obligados a terminar todos los juegos que vayan apareciendo, o sea, tampoco la idea es que ustedes se sientan obligados, pueden jugar o no, pero la idea es que aquellos que vayan jugando y vayan terminando los juegos, vamos a tener una especie de leaderboards, donde vamos a tener puntaje de quienes van terminando antes, etcétera, y eventualmente cuando terminemos ya la primera temporada del Monoclub, vamos a tener una sorpresa, compadre, un regalito, alguna cosita ahí para el ganador, así que ahí eso la idea no es más que nada como hacer comunidad. Eso no lo tenía idea. Seguimos, compadre, a ver un regalito, una once con el Jere. La once. La once ahí, vuelve. La once vuelve. Pero la esta 11. Vez, esta vez va a ser buena onda. Pero con completo ahora, de hecho con completo pan hecho por nosotros. A ese level. Ahí está Kevlar llorando, weón. ¿Quién está llorando? El Kevlar en el chat por la 11. ¿Por qué? Después te vamos a comentar la 11. Ah, ¿por qué nunca se la pagaron? No. No, pero me acuerdo que ustedes dieron una 11, ¿no? No es tema para este programa. No es tema para este programa. ¿Por qué? ¿Por la gente que está involucrada? Por la situación. Ah, no cacho. Estoy colgado. No cacho el deep lore de Colemono. Que te has peleado con mucha gente, vos, Paul. Tenés que empezar a... Ahora que se viene Navidad, tenés que pensar ahí pegarte un Ebenezer y de alguna manera reconciliarte con esas peleas del pasado. Piensa que igual loco, con gente Felipe. Que fue importante en tu vida. Oye, con Felipe, ¿puedes echar a este weón? Felipe, ¿puedes sacar a este weón de la conversación, por favor? Tú también. Oye, tienes que poder partirlo. A la gente le gusta esto, la gente lo disfruta. No vengáis con weá. Usted, si usted tiene su amante por ahí,
canales amantes, vaya a ver eso, vaya, disfrute, no, no me traiga. No, yo no tengo amantes. No necesito toxicidad acá. Creo que toxicidad me estaba hablando, Pablo. ¿Qué toxicidad me estaba hablando? No sé. ¿Tuviste alguna mala experiencia? ¿Un trauma? No, para nada. Entonces, compadre. Que no quiero incomodidad acá. Como diría Tiro de Gracia, somos todos como amigos. Mentira, weón, mentira. Esa weón es una falsedad. Tienes que dejar de albergar tanto odio en tu corazón, Paulo. Eres tú el amarillo, que eres amigo de todos. No, compadre, yo no soy amigo de todos. Y no soy amigo de todos. No, no, no confundas, compadre. No, porque yo he tenido esas malas experiencias, me va a tratar de amarillo. Gratuito. Aunque ahora estoy lavando losa con unos guantes amarillos. Y se mimetizan con mi piel. Te vienen muy bien. Ya, del Felipe. Te las he pasado todas, Felipe, ¿eh? Gracias, Pablo. Igual que Michel. Oye, ¿en qué mundo van? Vamos al 3. En el 3. Mundo 3. Y ya sacaste sí. Game Over del mundo 3. Qué vergüenza, compadre. No, te voy a sacar un Game Over en el 2. Mundo 2. Bueno, lo que yo puedo de alguna manera concluir de esto es que Super Mario Bros. 3 es más difícil que Bloodborne, pues, compadre. Para que cachispo, weón, ¿eh? Mira, está ocupando la pepo, weón. No, 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 este juego, compadre, este ítem está bañado, no puede usar la P. Te pasaste, Felipe, despachado en el tubo. A menos que sea en el mundo 8, por último. Es re fácil este juego, buscadero, weón. Mira. Easy. Con la P, po, weón. Con la P de pillo. Yo pensé que iba a salir con otra, weá. No, compadre, no. Después Chiquín me llama a la oficina, weón. Me empieza a dar el mensaje, el discurso. Que puta, que ya no están los tiempos. Que tengo que dejar de ser así de boomer. Que ese humor de Charlie va a doler, que quedó en el pasado. Entonces ya no quiero más esa reunión en la oficina, compadre. Así que ahora P de pillo. Así nomás. Aparte que también ya soy papá, entonces tengo que comenzar un poco a regular eso. Imagínate, después Giuseppe empieza a ver ahí la bóveda de Colemón y encuentra algunos gritos jugando a Mario Kart o cosas de ese estilo. No, muy peligroso, muy peligroso. Súper peligroso. Yo prefiero entonces que hay que tener cuidado. Yo prefiero que no pase de ahí. Pútame, no, esas cosas nosotros lo que tenemos que hacer probablemente es quemar servidores. Vamos a tener que quemar un par de servidores. Vamos a tener que matar gente, pues bueno, ahí ya. Ya no. Ay, no me acuerdo. Pero Pablo, para con la violencia, no para denunciar acá. Por último di silenciar, pero así matar ya. ¿Qué onda, compadre? Destruir gente. Ya silenciamos. Tienes que pagar gente por su silencio. No, si yo me daba cuenta y silenciaba varios. Ya. De hecho, pues no se pueden ni nombrar. Vengo inmediato, ¿ah? ¿Cuántos no, Voldemort no hay en tu vida, Pablo? Hay varios. Pablo se arrancó. Hay varios. Pero hay varios, weón. Oye, ¿por qué Mario World sobre Super Mario Bros. 3? Ahí igual escuché que habías jugado el Super Mario Bros. 3 del All-Star. O sea, no viviste la experiencia vanilla en su momento. No. No, de hecho, probablemente jugué Mario World entero antes de jugar el 3. Entonces quizás por ahí va, pues, weón. Puta, cagué. Sí, weón. Pero aparte soy un chico super Nintendo, pues, weón. Yo nunca tuve NES. Mi prima tuvo NES, que es donde pude jugar Mario 1 un rato y sería, ¿cachai? Pero cuando me regalaron el Super, me lo regalaron con Donkey 1. Y eso hizo mi gusto por los plataformeros... Que no sea Mario, no es que Mario lo encuentre malo ni nada, lo encuentro en la raja, pero mi gusto así como por plataformero está más para el lado de más monizado Country, más monizado
¿Qué más? Mariesado. De hecho, Mario 64 nunca lo he terminado, weón. Y lo terminó el Tarkin, tú no lo he terminado, weón. No, yo no he terminado. Vamos a tener que hacer una donación ahí, una donación que para que Chicken termine Super Mario 64. La dura, así y al 100%, pinche. Igual creo que, no sé, es que hay un elemento que es súper relevante, que independientemente que yo creo que Super Mario Bros. 3, al menos para mí, es como el Mario que tiene el mejor diseño de etapa, y como de mundos, ¿cachai? Como todo, como que son todos súper distintos, como que para mí eso es superior a todos los otros Super Mario. Pero una cosa que fue súper relevante y que es imposible abstraerse de la época es que pasar de jugar Super Mario 1 a Super Mario 2 y después a Super Mario 3 eran básicamente tres consolas diferentes. Entonces ese impacto fue muy potente, güey. Ahora, sí, yo me acuerdo igual la primera vez que jugué Super Mario World, quedé loco, así, quedé loco, loco, loco. Porque aparte gráficamente era como una weá maravillosa, el uso de colores. Y aparte que el hecho de Yoshi era una weá como super mind-blowing, weón. Como que esa weá como que a mí me rompió el cerebro cuando lo vi cuando me dejó, weón. Pero a pesar de eso, Super Mario Bros. 3 por siempre. Ya, chiquen, juégate al juego de las cartas para que dure un poco más, pues, weón, ¿eh? Oh, humillado. Te pusiste tóxido. Sí, me puse a flamear, me puse a flamear, me puse a... El flamer. Me detoné, perdón por detonarme. A veces me detono, como el afro también se detona. Yo mientras hablo con ustedes estoy lavando losa, compadre. Oye, ¿cuánta gente hay en línea, weón? Quisiera saber, voy a revisar. Quisiera saber, quiero saber, señor. Hay 137 personas acompañando en esta transmisión en vivo y en directo en la Tecnoterapia de Super Mario Bros. 3. Bien. Léete algunos comentarios, pues, léete algunos comentarios. Mira, Talax dice... No, sería chero saber. Quiero saber, quiero saber, señor. Puta chica. Oye, pero... Ahí, mira. Buena. No hables cuando juegues. No puedo hablar jugando. Oye, pero la gente que sea parte del monoclub y esté acá en el streaming, que por último que se tire unos comentarios en el Discord y los vamos leyendo. O los vais leyendo, estoy lavando. ¿En el Discord del monoclub, decís tú? Sí, pero, comentarios de qué tipo, si para eso está la gente aquí en el chat, igual. ¿Por qué? Del juego. El Tanax pregunta. Bueno, Tanax es parte, pues, weón. Sí, pero el Tanax estaba preguntando si es que el Goomba tira a sus hijos para abajo. Por un Goomba que te tira como los Goombas chiquititos y te atrapan. Sí, po. Es raro ese enemigo igual, ¿eh? Así como analizarlo ahora. De hecho, en el Super Mario Bros. 3, cuando uno lo compraba, o sea, bueno, original en la caja, venía un inserto que salía Super Mario tocándose como la carita y aparecía con todos los Goombas así como que son como unas ladillas, como que lo están atacando ahí y evitan como que salte. Pero aparece, no sé si cachan esa ilustración que es bien bonita, weón. Yo creo que no la he visto, weón. Vamos a usar una rana, ¿eh? Vamos a ranear un rato. Ay, ¿aquí cómo se sacaba este? ¿Cuál era su traje favorito, weón? A mí me gusta ¿del 3? El Tanuki Sweet me gusta. Soy muy, muy genérico. ¿No tenía el martillo, Felipe? No. Aguante la botita verde. La botita. El que más me gusta el del mapachecito. Ah, la puta madre. Si preguntáis del World, la capa. Así como muy genérico también. Te voy a poner la capa. What? Te voy a poner la capa, Felipe, weón. No. Felipe no cacha el meme, parece. No cacha el meme. Meme de la capa, de ponerte así como superhéroe. Te debe ser superhéroe. Te voy a poner la capa. Esa wea se lo dicen, no sé a quién se lo dicen en realidad. No puta, gracias, Pablo. El Wikipedia de memes.
La verdad es que o sea, es cuando alguien es como cuando alguien trata de ser jugando como el héroe, po, el héroe. Cuando por ejemplo ya, en una situación como conflictiva, tú salís como a defender un huevón así, como que ya. Te voy a poner la capa, conchetumare. Y se hizo como famosa por un video viral que habían como unos huevones así como en una micro. ¿Ya? Y un loco como que lo increpa porque estaban como rayando la micro, ¿cachai? Y los locos iban como sentados atrás, así como tomándose unas bálticas. Y ahí como que el loco le dice, oye, huevón, así como, no me acuerdo exactamente, voy a hacer como una dramatización de lo que me acuerdo. Y ahí el loco le dicen así como, oye, huevón, qué onda, cómo estoy rayando la micro. Y el loco dice así como, qué hueá, hermano, te voy a poner la capa. ¿Vos no cacháis que estas micros son parte del sistema capitalista que nos está destruyendo a todos? Tenemos que destruir todas las micros, conchetumare, se te voy a poner la capa. Y empieza como un diálogo ahí, como agresivo-pasivo, donde parece que se han agarrado como cornetes, pero al final no ocurre nada. Así que voy a incluirlo ahora en tu lexicológico. Te voy a poner la capa. Cuando Pablo te diga, saca el bacán y te diga, yo voy a pasar la etapa. Te voy a poner la capa. Ok. Ay. ¿Ustedes saben a qué hace referencia la flauta de Super Mario Bros. 3, no? A The Legend of Zelda. Los dejé loco. Los dejé loco. ¿Estáis seguro? ¿Qué es? Les dejo tarea para la casa, ¿no? Tarea para la casa. La flauta me llamó. Oye, recordando a la gente que ayer nos tiramos con el unboxing del Game & Watch de Super Mario, compadre, que salió hace poquito, así que ahí pueden pasar a ver el unboxing. Casi no sale. Sí, perdonen el audio, la calidad del audio. Ustedes saben que yo soy un boomer, entonces lo que hice... La cámara que yo tengo es una cámara buena, una cámara Sony, pero no tiene input para micrófono. Entonces lo que hice fue grabar con Audacity usando el HyperX, el que ustedes nos financiaron. Así que dije, ya, por último, grabo una pista de audio y después hacemos el merch del video. O sea, hacemos, lo hace Pablo, que es el editor ahí máximo. Y cuando le mando el audio a Pablo, se escuchaba peor que la cámara. La weá parece que nunca activé el micrófono y estuve grabando con el integrado del notebook. Así que se escuchaba horripilante. Sí, pero no hay excusa. Yo te dije, weón, no me hizo caso el afro. No, sí, probé, pero no se escuchaba tan mal, pues, weón. De hecho, toqué el micrófono y sonaba como... cuando lo hacía con el dedito, ¿cachai? No, pero pésimo. Probé, weón. Así que para la otra ahí voy a probar de mejor manera... para que no se escuche tan mal. Al principio se escucha súper con él, después tampoco es tan malo el audio. Pero lo importante es el contenido que está hecho con amor. Así que ahí parecen echar una mirada. Igual quiero hacer un disclaimer, ¿eh? He escuchado y he leído también en redes sociales que ya aparecen todos estos conocedores expertos, weón, que saben en lo que uno debería gastar plata. Que ya están tirándole mierda, weón. Ya están tirando mierda de... Oye, pero esta weá es un robo, tiene dos ROM y un Game & Watch del año de la Tula, es un robo. Compadre, estamos teniendo una edición bonita, bien hecha. Ahora, obviamente, al precio que la están vendiendo acá de 75, 80 lucas, puta, es caro porque son casi $100. Pero recuerden que esta weá en Gringolandia vale $50, weón. O sea, si piensan que si quieren jugar Spider-Man en Play 5, la edición completa, o Demon's Souls, tienen que pagar 70. Puta, me parece la verdad un precio piola para un producto que probablemente en un par de años más va a costar su peso en oro. Ahora, obviamente es para un público súper particular, no es para todos, ¿cachai? Pero ahí como empezar a tirarle pera al olmo es como el típico que sale, oye, ¿para qué te voy a comprar la mini? Te voy a comprar un Raspberry Pi y tenéis 1500 ROM de todas las consolas del universo. Son productos distintos, po, si la otra wea ya existe, ¿cachai? Entonces... ¿Qué es ese personaje, afro, weón? Ese personaje que sacáis, weón, para representar a los weones. ¿Qué habla aquí como así? Es que es un personaje que está basado en el banana. Entonces hablo como el banana. Porque el banana como que odia todas esas weas, po, weón. Es como el típico weón que se cree así como el PC Master Race y la weá. Pero suena un meme humano, po, weón.
Entonces ahí como que le tiran caca a todo, pues, ¿por qué no te compras un Raspberry Pi y le ponís como una carcasa de Nintendo y te queda la misma weá, más pagrata, más bacán? Pero son productos distintos, ¿cachai? Son productos distintos. Escuché, leí gente ahí en los comentarios hablando que Nintendo nos estaba robando a ese nivel, compadre. ¿No será mucho? Andar por ahí con los que están diciendo... Yo creo que a la gente le hace falta entender que los videojuegos son un lujo. Sí, obviamente, pues, weón. ¿Cachai? Si nadie te está obligando a comprarlo, ¿cachai? Andan por ahí con... ¿Vieron que se generó un change.org relacionado con lo que fue la cancelación de las consolas por París? Y en un párrafo decía una weá así como que... ¿Quiénes hemos sufrido? ¿O quiénes...? No, decía una weá así como... Las personas que compramos la consola en París... No hemos podido dormir, no hemos podido trabajar, no podemos llevar una vida normal, porque vivimos con el terror de que nos llamen por teléfono y nos cancelen la consola. ¿Qué onda, loco? A mí me gustarían mucho los videojuegos, pero estáis como peinando un poco la muñeca, ¿no? ¿No será mucho? Llegaste como detonado hoy día. Es que estoy lavando losa. Está detonado, lazo. Estoy lavando losa. ¿Pero ustedes creen que está bien ese nivel o creen que un poco mucho? No, yo lo vi tu tweet y era un poco mucho, güey. Ahora, yo creo que los locos que escribieron la weá también encontraron que era un poco mucho, pero era como para ponerle color a la... Al change. A la demanda, comillas, ¿cachai? Es que yo creo que sabéis que como que justo como que bueno, se pasaron como 3 cuadras. Como que ya estaba bien, pero como que fue demasiado, pues, güey. Porque cuando tú estás leyendo toda la parte anterior, ya como piola, pero llegáis a esa parte y como que ya la weá es como ya too much. Pero yo creo que le dieron color para eso, weón. Para que tenga un poquito de peso la demanda, pues, weón. ¿Cachai? Que weá que no va a llegar a ningún lado en todo caso, ¿eh? Esa weá no. No va a nada. Y eso yo pregunté ese mismo día abiertamente en Twitter si alguna vez alguna weá de change.org llegó a algo, weón. ¿Alguna vez ha logrado algo con eso? No tengo idea, weón. Ahí sí que me pillé. Yo debo confesar que una vez hice uno, ¿eh? Una vez hice. ¿De qué, weón? Hice un change.org para que Sakurai incluyera en el Smash a Teletín, compadre. Mira la weá, po, weón. De verdad, hiciste eso. Igual te firma juntaste, weón. No me acuerdo. Debe estar por ahí, habría que buscarlo, weón. No, voy a morir. ¡Paulo! Qué bueno, ¿qué mundo van? Pasamos al buenísimo. Mundo 4. Pasamos al 4. Me gusta el mundo 4. Parece que era la música del Overworld del mundo 4 que le gusta a Galeta Michelle. Ese que es como feliz. La música feliz, sí, ese debe ser. A mí me gusta el mundo 5 como mundo. Porque es como un mundo seccionado. Esa hueá la encuentro la raja. El mundo 5, cuando era pendejo, yo creo que te haber pasado como meses tratando de pasar el mundo 5, güey. Cuando llegáis como ya como a la pasáis como a la parte del cielo, sí, y están como esas etapas culiadas donde están como están estas plataformas que giran, puta que pasaba rabia. Puro sufría. Ver esta weá, mundo gigante, weón, NES, yo lo encontraba increíble, weón. Sí, el mundo gigante era bacán. Y lo que hablábamos recién, pues, o sea, era básicamente pasar de Mario 1 a Mario 3 o Mario 2 a Mario 3, era otra consola, po, güey. Eso era sí. Lo más como... lo más loco, güey. Tuturuto. La cagué. Aparte que ahí tení en el mundo 5 está ese castillo que es como un escorial, así como una concha invertida. Una concha arriba. Uh-huh. Bacán. No era aquí. Sí. Ah, no era acá. Este era por Felipe, por la chucha. Por la chucha, Felipe. Los truquitos. Estás sacando los trucos, ¿eh? De la Club Nintendo, hermano.
el Club Nintendo. La etapa que me gusta caleta es la etapa que creo que es del mundo. Me parece que es del mundo 7 o del mundo 6, no me acuerdo. Pero esa etapa que es vertical, güey. Donde te aparecen las plataformas como fantasmas. ¿Ya sé cuál te digo, no? No recuerdo bien. Porque también esa etapa es muy bacán, güey. Mundo 7, dice la gente. Mundo 7, viste, no estaba mal. Y la cagué. O sea, tú, Filipo, no le tenías ningún cariño en NES. Así como particular. Claro, nada. ¿Y Super Nintendo nunca te dio así como por coleccionar Super Nintendo? Los juegos que tuviste, así nunca te... Sí, llegué a tener como casi... Espérate, 30 Felipe, juegos todavía no. Y los vendí todos. Espérate, Felipe. Los vendí todos, excepto el Mario World con el All Stars, más los tres Donkey. Con ¿eso los mantienes todavía? Sí. Tengo como una caja como abrir en caso de nostalgia. Yeah. ¿Y eso lo... ¿Los tenías como en caja o cartuchos pelados? No, cartuchos pelados. No soy... Pero no son tus copias, fueron copias que compraste después. Sí, pum. ¿Y hace cuánto vendiste esos juegos de Super, weón? Como hace 2 años. Ah, hace poco igual. Sí. Vale, arriba. ¿Y dónde los vendiste? Marketplace. Me pasaron varias tallas vendiendo esos juegos, weón. ¿Por qué, weón? Hay una talla que siempre lo contaba a los cabros de Perspective TV, que puta, uno de los juegos que tenía era el Zombies Ate My Neighbors, que me encanta. Concha tu madre. Y se lo vendí a un weón, no me acuerdo en cuánto lo vendí. Como que veía más o menos los precios de eBay y decía, ya, puta, por ahí. Así de tuja. ¿Habré vendido como en 20 lucas? ¿25? No me acuerdo. Bueno, la weá es que un loco me mandó un mensaje. Te toca, Pablo. Dale. La weá es que un loco me manda un mensaje y me dice, oye, Zombie de Menners, la weá. Y dije, sí, no hay problema, juntémonos en el metro. Y el metro súper cerca de mi casa, ¿cachai? Me dijo, ya voy a ir en bici. Y dije, dale, bacán. La weá es que hay una bomba al lado del metro, entonces cuando yo estoy en la bomba le digo, oye, sé que estoy acá en la bomba. Llegué un poco antes, estoy esperando, pues o sea, no he llegado. Me dijo, no, si yo también llegué. Estoy acá en el metro, ando con una bici haitiana. ¿Qué? Y yo quedé así como, ¿qué weá? ¿Qué chucha es una bici haitiana, bro? Exacto, así como, ¿será un diseño? ¿Qué chucha? La weá es que voy y no. Y la weá es que voy y veo al loco con una bici totalmente normal, pero negra. No, calmao. Te creo. Calmao. Oye, ¿qué chucha esa historia? Oye, weón. Culio racista, weón. Por pico, weón. Claro. Un X. Oye, saludamos a. A Jordan. Se acaba de poner con $25. Un gran saludo a todos los presentes. Aguante. Aguante Colemono y el Moneymaker. Buena onda, Jordan. Chiquillos, les mandé un interno para que lo revisen en el off topic, por favor. No puedo ahora, estoy dándolos. No, el chicken, a ver si o no. Oye, ¿y le vendiste el juego igual? ¿O dijiste, oye compadre, te llevo aquí esperando 30 minutos, pero no son 30 minutos compadre, son 30 años, así que no voy a aceptar más este tipo de palabras, así que o me pides perdón, o no te vendo ningún juego? ¿O se lo vendiste igual? Te fuiste por el lado del dinero. No, se lo vendí igual. Bici haitiana, igual rebuscado, weón. Sí, weón, es como un insulto racista bastante rebuscado, weón. Fue como muy raro, weón. ¿Te mujeres? Me imagino que el weón era un ario. Era un saco wea nomás, weón. Y la... casi me caga. Y la otra vez que me pasó una talla cuando estaba vendiendo los juegos... Ah, no, acá está... Perdón. Estaba comprando juegos.
Ahora sí les aclaré bien el tema ahí, porque no había aclarado bien. Estaba mal expuesta la weadita. No sé qué estoy hablando, Pablo. No sé qué estoy hablando, Pablo. El Discord. La wea es que, claro, después de que vendí mis juegos, los que no quería de Super, me empecé a comprar como juegos que quería de DS, ¿cachai? Y uno de mis objetivos, como tú bien sabes, Afro, es tener todos los Shin Megami Tensei de DS y 3DS, pues bueno. Igual te falta re poco, ¿no? O sea, con el Apocalypse los tendría todos. La wea es que a un gol le compré el Devil Survivor 1 y 2 de 3DS. Los vendía súper barato, así que bacán. Y luego vivía cerca de la casa del Tarkin. ¿Cachai? Y fue como... De hecho, creo que lo pasé a ver, después no me acuerdo. O solo le dije a Tarkin, estoy pasando cerca tuyo y no te vine a saludar. No sé. Bueno, la wea es que... estaba... Claro, como que estaba esperando al loco como en un supermercado que queda cerca de la casa del Tarkin. Y yo esperaba al loco, lo esperaba, el loco no llegaba. Y me dijo, no, sí, mira, ando de negro. Y yo, puta, yo también ando de negro, así como, ya te espero. Y de repente veo un compadre que se veía bastante buena onda, pero debe haber tenido como más de 20 años, onda. Debe haber tenido como 22, ¿cachai? 21, 22. Tenía una cara así como muy de ñoño extremo. Y tenía una polera de Ben 10. Y tenía unas muñequeras de Slipknot. Fue la wea más freak que he visto en mi vida, weón. El loco era súper buena onda, ¿cachai? Pero no esperaba así como, weón, ¿what? Ese outfit. Sí, era muy, muy freak la wea. Masculia. Hace un tiempo atrás, yo, bueno, cuando vivía con mis papás todavía, me acuerdo que mi papá llegó un día así. ¿Ah? ¿Usáis poleas de Ben 10, Afro? No. Está relacionado con Slipknot. Ah, ya. Yeah. Y yo estaba como, mi papá iba a la feria, ¿cachai? Como que iba a la feria el fin de semana, yo estaba como en el living viendo tele, así. Y de repente veo que mi papá pasa, y como que, bueno, o sea, tenía como esos típicos jeans Wrangler de papá, así como que tienen como ese típico corte de papá, así como. Y la weá es que se le había roto como... Se le había hecho un hoyo como en el culo, así. Como en un cachete, así. ¿Ya? Y de repente cacho que... como que pasa así, como que veo que de reojo le había pegado un parche, pues, weón. Y veo el parche y un parche de Slipknot. Y yo le digo así como... Oye, ¿qué estáis de qué esta weá? Me dice, no tengo idea, pero era como del tamaño justo. No te puedo creer, weón. Y todavía lo tiene, weón. Todavía lo tiene, tiene ahí el... ¿Y qué parte estaba la el casi como en el... Como en el culo, así como en el cachete izquierdo. Oye, de nuevo está ahí. Continuo, Felipe. Oye, ¿leíste el Discord ahora? Te morí. ¿Entendiste lo que iba? O estoy curado. O estoy creando con el pico. Oye, si te tomaste una curso, ¿no? ¿Qué onda? Sí, pero es como no tomo nunca, weón. A mí me encanta. Pero esa cerveza tiene. Las candles. Uy. Esa cerveza es la de. La de Karate Kid, pues compadre. Tenéis que ver la serie. ¡Oh! ¡Me perdí! Primera pérdida. ¿Perdiste así Game Over? No, el Chicken perdió segunda vez que Game Over, pues weón, ya basta. Como tercera, cuarta, quinta vez. Bueno, da lo mismo, lo importante es pasarlo bien. Sí, pues sí, a eso estamos jugando, a pasarlo bien. Oye, hay 175 personas viendo la transmisión. Muchas gracias, chiquillos, ¿ah? Viéndome manquear mientras quiere mi carrera. Ese compadre, ¿eh? Vamos a gastar la P, ¿eh? Mira, qué bonito. Oye, pero no hay tantas P en el juego, vos, compadre. Tenés que guardarla para el mundo 8. El mundo 8 se pasa como... Puta la wea.
¡No! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡No! ¡Perdiste con la P! ¡No! Oye, el weón malo. Está bien, compadre. No, pero ¿sabes no qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te las diste de bacán y ahí cagaste, weón. No es tan difícil el Mario 3. Pelúa el Mario 3. Para mí yo creo que... El karma, junto con el Mario, karma, con el Mario, con el Mario 2, bueno, y no sin contar como el Mario 2 original, como el Lost Level. Ese es como lo más peludo, weón. Porque el Mario 2, dependiendo del personaje que ubí, puede ser así terrible, peludo, weón. Sobre todo ese mundo culiado de hielo. Horrible. Siempre me han cargado los mundos de hielo, weón. No me gustan tampoco los mundos de hielo. De hecho, recién me vine a enamorar de los mundos de hielo. Bueno. No, pero es que recién me vine a enamorar de los mundos de hielo con los Mario de... Odyssey. No, con los de Galaxy. Porque tení la posibilidad de o patinar. Galaxy, sí, perdón. Sí, a mí nunca me gustaba esa weá de resbalarte. Los de agua no tengo drama, que siempre hay mucha gente que odia los de agua, no tengo problema. Los de hielo no. Sí, a mí me gustan menos los de hielo que los de agua, de verdad. Aparte, Aquatic Ambience en Donkey Kong, compadre, arregló los mundos de agua. Donkey Kong no inventó nada, compadre, acepta. Me siguen sin gustar los mundos de agua, weón. La pura música. ¿Odias Donkey Kong, Afro? Voy a ser como Nico, weón. Como no lo hizo Nintendo, lo odio. No, me gusta. Me gusta mucho. Aparte, como tú mencionaste, o sea, creo que el elemento musical de Donkey Kong, bueno, llegó a cambiar como paradigmas totales en lo que eran los videojuegos, sobre todo en Super Nintendo. Como que no había nada similar. Aparte, gracias. Yo tengo súper patente la primera vez que vi Donkey Kong Country. Me acuerdo que fue en el Plaza Oeste, Almacenes París o alguna de estas multitiendas. Cuando estaban estos sectores que, bueno, que se deben acordar, porque cuando estaban estos sectores de videojuegos en las multitiendas, que eran súper grandes, pues, tenían bacán, los kioscos, todo, sí. Estaban las demos, ¿cachai? Entonces me acuerdo que cuando vi el Donkey Kong Country, aparte tenían publicidad, era la raja, o sea, muy distinto a lo que hay ahora, que las tiendas en general son como súper genéricas y no hay mucho como publicidad, eran hermosas, weón. Y de hecho, no sé si alguno de ustedes fue, pero aquí en el Apumanque había incluso como un World of Nintendo. Sí. Y la cosa, bueno, que yo estaba en el Plaza Oeste, que vivía como cerca allá, y era como el mall cercano. Y me acuerdo que estaba el Donkey Kong Country, lo estaba mostrando, bueno, estaba para jugar en un kiosco de Super Nintendo. Ajá. Uh-huh. Y no lo podía creer, weón. No podía creer lo que estaba viendo. Así como... Te mentiría si te dijera como que el sonido me sorprendió porque no se escuchaba muy bien, como estaba en el mall, todo el tema. Pero lo que sí me dejó loco, que me acuerdo que era una estupidez, pero... eran los neumáticos. Como que no podía creer que cuando el mono saltaba arriba, el neumático se moviera de esa manera, ¿cachai? Se achicaba. Sí, pues aplastaba, weón. Como que lo veía, como que era una weá súper absurdo, pero era una weá que no había visto nunca en mi vida, ¿cachai? Entonces quedé así como marcando cupón. Me acuerdo que al día siguiente como que en el colegio le decía a mi amigo, no, weón, sabéis que vi este juego y se veía como espectacular. Y los neumáticos y así como la mentira del pendejo. Y le decía, y de hecho se podía leer Good Year ahí como en el neumático, así como la weá espectacular. Terrible mula, pues, weón. Pero fue como súper impactante, weón. Pero fue súper impactante, weón. De hecho, yo no me acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo conocí a Don Quijote. Robando, seguro. Algún robo, algún hurto que hicimos. No, creo que lo arrendé nomás. Lo arrendé en el Gómez. Pero de los kioscos, por ejemplo, yo siempre cuando iba empecé a ir al mall solo. Eso había quedado la otra vez en contarles la anécdota de un mall que tuve. Pues, bueno. ¿Cuando te pillan por mechero? ¿O esa no, otra? Una hueá similar. pasó que fuimos con un amigo al mall, po. Era como segunda vez que íbamos, así era ir a pelucear para conocer el mall y la weá. Imagínate, año 95 de haber sido. Igual es cuático cuando tú lo veis como ahora desde afuera, así como Humans of Late Capitalism,
Porque, imagínate, un cabro chico, ¿qué edad tenía ahí? ¿9, 10 años por ahí? No, tenía 11 años, más o menos cuando fui. 11 años que está ahí, y como que el panorama sea como ir a pelucear al mall, o sea, anda a la calle, weón, a la plaza. No, pero que era pelucear en la plaza y en la calle era súper normal, pero era, weón, todos los días, pues, weón. Pero ir al mall solo a esa edad, para mí, en ese tiempo, porque un cabro chico en ese tiempo se estuviera moviendo en micro solo, así, así como, tío, me lleva, ¿cachai? Era otra 100. Weá, po, weón. No, hombre, yeah, nos lleva, y nos íbamos los cuatro, pues, bueno, íbamos compañeros de colegio. Dije, no, vamos al mall a conocer el mall, ah, vaya, vamos. Y fuimos al 14. Tío madre, por atrás. Al 14 de Cuña Maquina, al Vespucio. Y estuvimos harto rato peluceando, y pasamos a revisar los kioscos de consoles y toda la wea, pues, bueno. Y de repente salimos de una tienda, creo que era del Ripley. Y nos agarra un guardia. Nos dice. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se te cruzó la deroma? ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Y la weá, vengan para acá. Y la weá, ¿qué andan haciendo? Andan peluceando y la weá, andan puro weando. Y nos llevaron a un cuarto. Nos encerraron en un cuarto. ¡La dura! Nos llevaron a un cuarto de detención. La weá ilegal, po, weón. Terrible ilegal, po, weón. Y nos tuvieron ahí como una hora. ¿Cachai? Y nosotros terrible urgido, así como que chucha, weón. ¿Qué vamos a hacer? Y la weá. Conche tu madre, la van a llamar a mis viejos y la. Nunca pasó nada, po, bueno, pero, solamente... pero te acordás que antes era como. No sé si. La verdad que desconozco si como legalmente era posible. Pero me acuerdo que era típico que, no sé, cuando uno era pendejo te decían, oye, no voy a andar así como en la calle con un uniforme porque te pueden agarrar los pacos. Como que te pueden llevar así porque te como cimarriendo. No sé si esa weá habrá sido como real, era mito urbano. Pero así como que te pillaran como en los malls, porque me acuerdo que los kioscos de los malls siempre tenían como un. Ah, sí. Un hueón ahí como cuidando, ¿cachai? Claro. Que era como de la marca. De no, hecho, un amigo no. tuyo trabajaba de esa hueá, pues. No sé si, ¿cachai? Sí, ¿ah? Sí. El mismísimo. El mismísimo, sí. un fascista hoy día. Reconocido. Ahí comenzó, yo creo, ahí como. El fascismo. Llevando los niños a detención, pues, compadre. Es una promoción a Monolix, weón, bueno, ¿eh? Porque vayan a ver Monolix. Sí, weón. Campo de concentración ahí de Nintendo. Campo de concentración. No, pero yo no fui con un informe en todo caso. Yo llegué a la casa y nos juntamos y fuimos, ¿cachai? Entonces, igual fue súper ilegal la weá. Pues si una cuando no lo ve ahora, claro, súper ilegal, pues, weón. Pero nos tuvieron como una hora, hora y media, weón, ahí encerrados. A modo de castigo para no ir a pelucear allá, pues, weón. Como el pico. Qué cuático. Así como, oye, no vengas a pelucear en mi mall. No, pero nos agarraron así de como de las poleras atrás, weón. Oye, vengas para acá y la weón. Nos llevaron. Qué cuático, weón. Cuático. Tenés que ir a puro funar. Hoy día, claro, era una weón super funable, pues, weón. Sí, pues estaría ya como en escasa noticia ahora, así como. Yo estaba ahí, de repente quería jugar Donkey Kong. Vino este loco. De iniciales JC, me agarró de la espalda y me llevó a un lugar desconocido donde me retuvo durante una hora de mi vida. Bueno, la persona JC no ha podido ser ubicable, creemos que este niño inventó todo, así que lo dejaron en libertad. Pero antes, compadre, normalizado. A mí una vez también me tomaron de esa manera, Pablo. Mentira, pero en serio, pero era porque había robado en el supermercado. ¿También robaste, Afro? Sí. ¿También robaste? ¿What? Sí. Tuve una infancia, tuve una adolescencia descarriada igual. Entonces ahí, pues uno vivía ahí en los barrios bajos, entonces ahí las malas juntas. Oye, robarse los sanes no era súper común, pues Felipe, ¿de qué estamos hablando? No, ¿ah? Pero lo peor es que era que era un robo de... ¿De para hacer desmanes, pues, weón. Era un robo para hacer desmanes, tan encima. No era un robo de San Enún ni nada. ¿Sabéis qué weón me había robado? ¿Qué? Un renovador de zapatos. Mira la weá, weón. Un renovador de zapatos negro. ¿Y sabéis por qué o no? Para hacer el tag, weón. ¿Cuál era tu tag? Con esa weá hacía el tag, weón. ¿Cuál era tu tag, Afro? ¿Cuál era tu tag?
¿Querés que te lo diga, no? Tíralo, tíralo, ya. Tira el tag. O lo dejamos para las manos, para las preguntas, para las preguntas. No, contémoslo todo, creo. Ya. Yeah. Mi tag era Wario. ¿Cómo? Wario. Sí. Y la O le hacía una bombita. Así nomás, compadre. Puta, no, no. Oye, esta weá no queda grabada, ¿cierto? Esta weá no queda grabada. Sí, imagínate. Qué terrible grabada esta weá. Qué petaria. Que alguien se dibuje el tag de Mario, del afro, weón. ¿Tú no tenías bombita, tag, Felipe? ¿O no viviste esa época? En el auto. No viví esa época, weón. O sea, de hecho, no, sí, pues tenía compañeros que hacían esas weas, pero no. No, quizás no lo viví en el momento donde estaba más de moda, ¿cachai? Cuando nosotros estábamos ahí rayando con renovador, Felipe estaba practicando racquetball. Lo más chistoso es que probablemente no es mentira. Me imagino así como yo con el Pablo, así como Cirilo, y pasa así como Felipe, como Jorge del Salto en su auto, así como muévase peleles. Racquetball, po, weón. Oh, qué cheto madre, weón, qué weón más buena, loco. Me cagaste, afro. Te quiero mucho. Está bien, está bien. Oh. Bueno, oye, ya muy. Me acuerdo que me había robado así como el renovador. Y también fue súper como irregular, po. Me acuerdo que. Me acuerdo que fue en el Economax. Que el Economax tenía una particularidad, po, en que tenía como esta escalera automática que era simple daño, ¿cachai? Era como básicamente como una correa transportadora. Ah, era como la que tiene la que tiene el Santa Isabel de acá. El mismo, po. Bueno, ese era el Economax. Ese mismo era, po. El que tiene ahora. Y la cosa es que ya, pues, bueno, había hecho mi hurto. Y como que, puta, había un punto de fuga y de libertad, que era una vez que ya estaba ahí en la correa, ya la había hecho, po. Y me acuerdo que pongo un pie en la correa y me agarran así como un guardia. Me tira la polera como al nivel del hombro y me tira para atrás. Y en el supermercado era pequeño, ¿cachai? No había como una sala como la que te llevaron a vos, pues, weón. No existía así como un. No, porque de detención, yo creo. Es que lo que donde estaba yo era el mall, pues, weón. Era más grande. Sí, pero un mall, sector, pues, Y me llevaron al baño, conche tu madre. ¿Qué al pasa? Baño del supermercado. Es como el capítulo de Bart Simpson, weón, cuando se roba un juego, weón. Y ahí como que me empezaron como a preguntar, así como que me había llevado la weá, así como increpándome. Y como que te metían el miedo, así como, no, me voy a llamar a los pacos, porque yo me había robado un renovador de 600 pesos, 500 pesos. Ah, sí, weón. Y después como que me dejaron ir, pues, weón. Pero, weón, estaba más asustado que la chucha. De más, pues, si no se caga de miedo, pues, weón. Aparte, los guardias son súper... abusan demasiado de su poder, pues, weón. Entonces, los weones... No, mira, yo... Si hay alguien que trabaja de guardia, me van a perdonar, weón. Pero yo en general, como que hay una especie que yo en general... como que desprecio un poco porque he tenido muy malas experiencias. Y son los guardias, loco. Como que, en general, lamentablemente, la gente que trabaja de guardia muchas veces quizás no tiene la preparación, weón. Claro. Y pueden ser como que... Siento que es como... Muchas veces es como un weón que quiso ser uniformado y por alguna razón no pudo. Entonces como que se pasa todas las películas de uniformado, pero no lo es, pues, weón. Entonces como que he visto procederes, actuares, ¿cachai? Terribles. Ahora, igual por un lado empatizo y entiendo que es una pega de soberana mierda. O sea, imagínate estar parado en un supermercado o lo que sea, por un montón de horas, cuando muestran esos típicos videos que están como los mecheros que les sacan la chucha. Pero en general he tenido como súper mala experiencia, weón. Bueno.
A mí nunca... Bueno, esa es la experiencia en el mall. Fue la única mala experiencia que tuve con un guardia. Y generalmente es como... Weón, es que en el supermercado te siguen, weón. ¿Cachai? Como si fuese a robar algo. Bueno, sí, eso, weón. Aparte, uno, yo creo, cuando tenés como ese pasado delictual, weón, como que siempre sentís que te están siguiendo en el supermercado. El pasado delictual. Robar unos abres de zapatos. Sí, yo quería contar mi experiencia de... ¿De robos? Como tarde la conversa. No, he robado nunca, vieja, así que... Está bien. Si ustedes roban, yo no cuento la que no la guardate. No robaste nuestros corazones, po, weón. Solo sus corazones. No, pero estas salidas como medias cuáticas, yo me pegué varias salidas como al mall, muy chico. Y un tiempo ya estábamos yendo demasiado al mall como a puro huellar. Y un compañero, un amigo de la cuadra, un día me dice: oye, Felipe, ¿y si vamos al bio? Y yo, ¿qué bio? ¿Al bio, weón? Y yo... Yo sabía que era un persa, o sea, había ido a los persas de mi casa, ¿cachai? Pero nunca había ido al bio, lo había escuchado y fue como, ya, pues vamos al bio, y nunca había ido en la vida, weón. ¿Qué edad tenía ahí? ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? ¿2001, probablemente? Ah, ya. Tenía 10 años, pues, weón. Culiado, el 2001 salí del colegio, conche tu madre. 2001 salí de la media, weón. ¿Qué weón estáis hablando? La weón es que fui, que es loco, weón. Porque a mí me encantaban los persas, bueno, hasta el día de hoy, pero cuando chico iba mucho al persa, ¿cachai? Pero iba sobre todo al persa de esquina blanca, que es el que está ahí en Cerrillo. Villa México, creo que sea. Villa México, sí. Antes esa weá era muy... ¿Cuántos testoros traje de Villa México y caminando por el lado de la orilla del tren, weón? Cuando iba con el Paulito nos juntábamos para ir al persa, y Paulito, como es ciego, no veía nada, Paulito, no, weón. No. De repente yo aparecía con un juego en la mano y me decía, ¿dónde salió esta weá? No lo vi. Sí, yo no veía nada, weón. Andaba sin lentes, po, weón. Yo no sé por qué iba al persa realmente con lentes, igual no veía ni una mierda, weón. Oye, igual dijimos que cuando ya la cosa vuelva a la normalidad, nos vamos a pegar un ahí al persa en grupo, weón. Vamos a ir a documentarlo para la gente. Weón. ¿Qué hagan, weón? Vamos a hacer un bootleg. Ya que termine. Fui al bio. Y como buen pendejo, llevé como muy poca plata. Que estés bien, Hayama. ¿Qué onda? Se va a hacer Hayama. Besitos. Hayami. Ojalá tenerlo en algún stream a Hayama. Sí, más adelante. Para avisarle con días previos. Y con bombo y platillo, weón. Claro, weón. Ya. La weá es que fui como con 3 lucas, me acuerdo. Que igual era plata, ¿cachai? Ese tiempo así, oh, weón, 3 lucas. Y fuimos al bio, nos dimos vuelta por todos lados, ¿cachai? Miré un montón de weá. Y en ese tiempo, chico, era fanático de la lucha libre, weón. Y la weá que me compré, que fue como la única weá que me pude comprar, fue un VHS del evento de invasión de la WWF, compadre. Invasión. A esta altura sabemos que no fue una gran weá, sabemos como todas las weas que pasaron por detrás y toda la mierda. Pero yo cuando chico, weón, viendo Invasión, weón, la pasé la zorra, weón. La cagué. La pasé la raja. Y nunca había tenido la opción de tener como un evento, ¿cachai? Como comprado, como que todos los eventos lo había grabado de la tele, ¿cachai? Y tener como un evento así como que se veía medianamente decente. Y como que tenía la carátula, ¿cachai? Y tenía como la weá impresa. Y tenía la cara de Vince con Chain, así como mitad y mitad. Weón, para mí fue la cagada, weón. Fue la cagada. Y ese evento no era uno de los mejores, ¿cachai? No era WrestleMania 17, pero era un buen evento, weón. Flipé caleta con esa weá. Y en el precio me acuerdo que me compré Armageddon, weón. Es Armageddon, no me acuerdo qué año es, pero es el Armageddon que tiene la jaula infernal al final, donde está como Rikichi con Mick Foley, que es el tremendo evento también. Lo compré en VHS también en el vivo, weón. Puta que soy
Penca, mira, el weón malo, weón. Oye, y, pero ¿y en ese, y ahí conociste al persa y conociste así como todo el persa o fuiste a ese lugar en particular, no? No, lo recorrimos todo, weón. Lo recorrimos todo. Y de hecho parece que esa fue como la excusa de ir, ¿cachai? Porque mi amigo también era fanático de la lucha en ese tiempo. Se dijo, weón, ahí hay evento y la weá. Pero recorrimos caleta y conocí todo el persa y qué loco. De hecho, para mí un panorama hasta el día de hoy, así como muy buen panorama con Michelle, es como ir al bio a puro weón. ¿Cachai? Como almorzar allá, recorrer. Y de hecho, la última weá que empecé a hacer harto en el bio, conocí a un compadre que vende películas de dudosa procedencia. Y me empecé a comprar películas de dudosa procedencia, pues, weón. Pero weón, es que yo me he comprado originales y son carísimas. No sé si la gente que echa de peliculita, bueno, no tanto tampoco, pero hay una. Hay como un publisher, entre comillas, que se llama Criterion. Ah, Criterion. Que son unos locos que hacen como ediciones de lujo, básicamente, de películas, ¿cachai? Y este weón traía los rips de Criterion, pues, bueno, hasta el día de hoy, ¿cachai? Y como que de repente vi como una weá así con el logo de Criterion y fue como, ¿qué onda este weón? Y de repente lo vi preguntando y claro, pues, el weón es coleccionista así brigio y vende los rips. Ah, pero súper barato, po, weón. Como que se compraba el original y vendía las copias. ¿Cuántico? Sí, tal cual. Y weón, es que nunca pensé la fuente, encontrar una weá así en el video. Teniendo la fuente original, podéis sacar buenos rips, pues, weón. No, pero ahora sí, es como que ponía el Blu-ray y es como el original, pues, weón. Sí, po. ¿Cachai? Por eso. Es idéntico. Es una copia, por real. Es una copia así como 1-1. Así que es, puta, sería la raja ir a ver al pelado, que le dicen. Aguanta el pelado. No, ya está. Yo en lo general como que hay una weá que no transo mucho y es como que yo no compro piratería, weón. En el sentido, bueno, ahora cuando estoy más viejo, o sea, cuando era pendejo, obviamente los juegos Play 1 los compraba pirata y todo. Pero en el tema de las películas, no sé, siento que tenéis que ser así como demasiado boomer para no poder bajar una película, güey. Como que pagar por ella, como que es como, no sé. Claro, el tema es que las versiones Criterion de partida como que traen muchos extras. Sí, pues de hecho esta es la gran gracia, que traen como entrevistas, como un montón de weas adicionales. De hecho, como se han agregado. Y en eso se van casi todas las capas del Blu-ray, pues, weón. Sí, pues. Y pillar esas weas así como ripiadas, puta, al menos públicamente, es muy peludo. Complejo. Te prefiero pagar 10 lucas por 7 películas y listo, y te ahorráis la paja. Aparte que esas ediciones son carísimas, pues, weón. Si esa es la wea acuática. So, todo lo que queráis traer es. No piraten, cabrón. Yo tengo dos criterios. Tengo el Criterion Collection de Godzilla, en la raja. Y tengo el de House, que me lo regaló el cumpleaños de un amigo, que es una película de terror japonesa muy psicodélica, muy pulenta. Es pitiá. Yo el año pasado bajé House y vimos como unas partes con Michelle y fue como, qué mierda esta weá. Es bacán. Yo vi con la Dani y la Dani no sabía qué weá estaba viendo y quedó así como, qué chucha vi. No. Quiero ver si puedo hacer esa weá. Me encantan los secretos de este juego. Encuentro que, a diferencia de los que tiene Mario World, son mucho más complejos de sacar, weón. Sí, totalmente. Pero si Mario World son solamente las llaves, weón. Sí, po. Como caminos. En cambio, acá sube Mario 2-3, podís como pasarte los secretos y nunca saber que habían, ¿cachai? Claro. O sea, es que lo que pasa es que Mario 3 tiene caminos alternativos. Ese es el tema. Sí. Pero los caminos alternativos no es que vais. Diga ahí, se gana el caso, weón. Aquí es con la P, sacáis la weá más fácilmente, weón. No, ya la caí. Ya, yo. ¡No! ¡No! Ya, cabros, los voy a abandonar. Un gusto hablar con ustedes un ratito. Cuídate. Espero arreglar mi conexión. Llama a Antel, po, weón. Llama a Antel. Sí, no, somos populentos. Quiero venir rápido. No, si ya hice todo. Cuídate, Afro. Qué bien. Nos vemos. Besitos. Chau, chau. Chau a toda la gente que está acompañando y apañando. Besitos. Chau. Chau, Afro. Oye, estamos acá. Con Felipe, estamos con Felipe el Chicken, ahora sí ya solitos,
Después que vino el afro de visita. ¿Por qué? Así, weón. Ya. Te toca, Felipe. Saludamos a la gente que está en el chat. Ahí, Arkel, al Andrés Sepúlveda. Oye, ya me acordé que iba a preguntar de antes. Jaime Geyser. Dale, dale. Tira la tira antes que se te olvide, hermano. Sí, para el chat, para el chat. A Fabián Rivas. ¿Cuál? ¿Cuál es su opinión de Mario 3? Pues, cuéntenos su primera experiencia con Mario 3. Si es uno de sus Mario favoritos o no. Cuente. Ahí vamos a ir leyendo las impresiones. Estoy mirando atrás al... Está atrás tuyo. El Walter. Se ve tan lindo el weón. El Walterín. ¿No está en la serie de Michelle? Sí. Aquí sale la botita, parece, ¿no? Sí. La botita. Un poco pirim, más allá. La botita. Pirim. Ahí está. No, la tenéis que pisar. No, la tenéis que pisar. ¡No! ¡Ay! Tenéis que matarla por debajo, weón. Esa es la wea. Avanza un poco y va a salir otro. Acá. Ahí viene. Ese. Por debajo, Luis. Buena. Yeah. Con esta wea podéis pisar de todo, weón. Esa es la gracia. Bueno. Va a caer la botita porque tiene una cuerda al lado. Se va a caer la bota. Igual para mí el manso de Yahoo, si jugué estos niveles esta semana. Como te decía, llegué al punto 7, entonces. No se nota, sé que no se ha notado, pero. Todo lo mismo. Saludo también al Mr. Bowie, Fabián Rivas, a Fractelito, Jaime Geyser, Churrum Claudio, al Bodoker, Jaime, buena Bodoker, ¿cómo está? Oye, Jaime dice que este es su primer juego, weón. ¿El Jaime? ¿Jaimito? Ah, Jaime Geyser. Dice, este es mi primer juego. Buena. Buenísimo. ¿Cuál fue tu primer juego? ¿Felipe? Que jugué en la vida Mario 1, que tuve Donkey 1. Ya, pero el primero que jugaste, a eso me refería, Mario 1. Mario 1, sí. Sí, el primero que jugué fue Mario 1. Mario 1 con Duck Hunt, el mismo día. Bueno. ¿Cuál fue el tuyo, Paulo? El Double Dragon, de arcade. Mira. En un local de arcades que había en ahí cerca de donde vivía mi abuela. Acá en Maipú. Mira. Con él. Sí, ahí jugué. El dice Mario 3. Mejor juego de la vida. Lo que más me impacta es el salto gigante entre el 1 y el 3. Siendo que es la misma consola. Bueno, lo que comentaba la Afro. La rajaban. Ahora la voy a hacer, ahora la hago. Carlos Vergara dice, el primero que vi fue Mega Man X. Mega Man X, weón. Uy, cuático. La diferencia de generación. Sí, Mega Man X también me marcó caleta en la época de Super, weón. Creo que el OST es muy diferente al OST de Donkey Kong Country, pero ambos siento que son, pero... Maravilloso, weón. Bandas sonoras así, pero excelentísimas. Tenemos el Rock and Games de... Un juego que nunca jugué cuando chico Mega y vine a cachar X. Así como mucho después fue Castlevania, weón. ¿La dura? ¿Pero cuál? El primer Castlevania que jugué fue Symphony of the Night después de que escuché a mucha gente mencionarlo, weón. Ah, entonces tú conociste los Castlevania en los Metroidvania, weón. Claro. Muy bien. Sí. Ese es como uno de los juegos conocidos que pasé por alto así, brígidamente, Castlevania. Mega Man X si lo juegue como en su cúspide. Oye, se viene Rock and Games esta semana. Ahora sí tenemos. De hecho, hice una encuesta a nuestros Patreons. Y parece que ganó las Tortugas Ninja. Así que vamos a ir a aplicarle musiquita buena de Konami. ¿Qué Tortugas Ninja en particular? El 4. Y también vamos a estar haciendo noticias esta semana. Ya que han aparecido noticias interesantes estos días. Mucha gente peleando. ¿Vamos a hacer el cambio de formato, no, Paulo? Lo vamos a ver después, la reunión de Paul. ¿Qué cambio de formato, weón? Cambio de formato, Paulo. No me venga con cambios. No me venga con cambios de formato ahora. Y no me haga esos sonidos que me excito. Andrés Sepúlveda dice, a mí también me marcó el Mega Man X. En el mall lo veía por la ventana. Pasar el demo una y otra vez. Sí. ¿Cómo en el mall?
¿Lo veía por una ventana? Sí, po. Así como cuando lo estaban mostrando. Probablemente la consola, así como... Yo también estaba corriendo el demo, po. También iba al mall a ver muchos juegos nuevos que no nunca podía jugar, weón. Por ejemplo, la Saturn la conocí en el mall, weón. Como en el año 95. Yo la Dreamcast, la primera vez que la vi fue en un mall. Así como... Fue como, what? ¿Qué esta weá es? ¿Eh? Tiene la Saturn ahí, weón, en un puesto enorme. Así como la weá recién llegó, compadre. Así Sega la había puesto... O sea, no Sega, sino la compañía que la traía. Había puesto mucha plata en el kiosco o en el sector de Sega. Y tenían puesto el Knights. Y era como, oh, weón, la weá buena. Nunca jugó Knights, weón. Pero después salió Mario. Se ve interesante, sí. ¿Qué cosa? Interesa. ¿El Knights? El Knights, sí. Siento que envejeció muy mal, weón. Muy, muy mal. ¡Oh, oh! Pete dice Andrés, no tenía SNES, así que cuando íbamos a pasear me ponía a mirar las demos corriendo. Pete dice, iba a ir a Riblo Falabella a ver si podía ir fuera en una estación, pero era peludo. ¡Ah! Cagaste. Estoy un poquito menos queso, compadre. ¿Eh? Hay más L ahora en el mapa. Hay color, Felipe. Puta, que estaba muy queso, weón. Estaba muy queso, weón. Sí, di mucha pena, weón. Un Roquefort así de hondo. ¡Oh! Sí, cagando, me he hecho por un pixel así, weón. Sí, weón, sí lo vi. Ya, pero tú, trata de llegar, weón. Trata de llegar donde estoy, weón. Por favor. ¿Por qué no voy a llegar, Paulo? ¿Qué estás diciendo? Yo creo, por ejemplo, siento que igual hoy día las generaciones son súper afortunadas porque tienen todo a mano, ¿cachai? En ese tiempo nosotros no teníamos nada, pues, weón. Ni teníamos que ir a arcade a conocer, weón, era boca en boca. Emular eran... No existía la emulación tampoco, weón. Cuando apareció la emulación fue una bendición de mi Señor Jesucristo que nos está mirando desde el cielo. La weá que más envidio hoy en día es, por ejemplo, el Game Pass, weón. La accesibilidad, una weón. Así cuando chico... Te volví loco. Loco, po. Eso es la zorra, weón. De hecho, hoy yo podría hablar hoy día del Game Pass como el videoclub del siglo XXI, weón. Tal cual. Claro. 100%. Eso es. Porque tú básicamente arriendas los juegos que te dan... De forma mensual, ¿cachai? Y cada vez van apareciendo nuevos. Carlos Vergara dice, yo tuve la primera wea emulada de Pokémon Blue en disquete. Weón, ese recuerdo a mí me llega, pero así, a la vena. En hacha. Yo tenía internet. ¿Cómo? En hacha. En hacha. No, weón, yo tenía internet, ¿cachai? Pero como era muy chico, no sabía cómo chucha, cómo bajar a un emulador, cómo... Ponerle el ROM, como toda la weá. Y me acuerdo que le compré el Pokémon Red, me acuerdo, creo que fue el primero que compré. A un amigo. Vendía los disquetes en 500 pesos, ¿cachai? Que para mí era más plata que la mierda. Era cualquier plata en ese tiempo, pues, weón. Mucha plata. Sí, pues, weón. Y los vendía en 500 pesos. Y me acuerdo... El billete de Lucas, de 500, el billete. El billete de 500, pues, weón. Y este weón, Claudio se llama mi vecino, me vendió la weá. Conche tu madre, que soy imbécil. Se vea tu cabezazo, weón. La ladeaste, weón. Y en el No Catch que ve, siempre me acuerdo y cada cierto tiempo busco la imagen de nuevo porque me trae mucha nostalgia. Que tú abrías el No Catch que ve y era como una pantalla amarilla con gris, ¿cachai? Y como que estaban como todas los registros de memoria a la vista y toda la weá. Y corría el juego y te corría como arriba a la derecha en chiquitito, ¿cachai? O súper chiquitito. Y la weá como que tenía todos los registros de memoria a la vista. Me acuerdo que podíais modificarlos, po, weón. Y había una forma así como de cambiarle los registros de memoria para que te saliera así como el Pokémon que quisierais, ¿cachai?
Siempre recuerdo esa wea. Y era como... Bueno, y ese fue como uno de los primeros emuladores de Game Boy, pues, weón. Que jugaste, existió, sí, weón. Caché en ese tiempo. El No Catch. Caché sí, como el 98, una wea así. Muy viejo. Muy, muy viejo. Y lo bacán del No Catch que ve era que tenía este marco que le ponían a los juegos, caché. El mismo marco que le ponían como del Super Nintendo. Super Game Boy. Sí, por el Super Game Boy, sí, weón. Sí. Sería la raja, weón. Oye, ahora que estamos hablando de nostalgia, vamos a... ya se viene la previa a los prisioneros de nostalgia. ¿Quién inventó esa? ¿Tú inventaste esa frase, po, chicken? Sí. En el los en los videos de Mario. Nostalgia, en el video de en Mario. El video de los ROMs. Sí. Sí. De ahí salió. Vamos a ese programa que está ya cocinándose ahí con el Afro y con Marcelo. Pronto vamos a tener la previa en línea para que lo vean. Los Patreons ya tuvieron el privilegio de ver esa previa, pero ahora va a salir para todo el mundo. Y también mañana va a estar disponible el unboxing de Final Fantasy VII Remake. Que weón, es impresionante, weón. O sea, esa edición, loco, me dejó pero flipando. No, pues ahí tendría que haberte transformado. No. ¡Ah! Te estás encerrando solo, weón. Sí, weón. Ahí está. Qué cuea tuviste, weón. El Cueas. Felipe Cueas. Le Sant. Parece. Bien, Filipo. Weón, Filipo. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Ah, me pegué tan fuerte en la rodilla, weón. Oye, gracias a las 150 personas que nos están viendo. Un besito a todos. Muchas gracias. ¿Viste, chicken, que en YouTube no pasan esas cosas, weón? No se cae la conexión, weón. ¡Qué lata! Sí, qué lata. Pero bueno, si la gente lo puede ver, si 150 personas pueden estar viendo esta transmisión, bacán, pues, weón. Pero igual lata, po, weón. Porque igual había... chicken, si juega Mario Maker. Me encanta Mario Maker 2, weón. Caleta, los niveles de speedrun son muy, muy buenos, weón. Con Michelle nos viciamos caleta jugando esa weá. Deberíamos mucho, jugar weón. En línea, weón. Deberíamos jugar en línea. ¿Tú tenías el Mario Maker 2? Sí, pues, weón, por supuesto. Me lo compré casi día 1, weón. ¿Y por qué no lo jugamos en línea? Y jugamos la campaña esa del Mario. ¿Se puede hacer esa weón? Jugar esa campaña que es del Mario. Que un loco no sé si ese se puede jugar en cooperativo. Quizá alguien puede cachar. Sería la raja que nos dijeran ahí. Sí, sí se puede. Sí, bueno, es muy entrete, weón. Es muy bueno Mario Maker, weón. Mira, tío Roberto Nicolino, dice Oli. Bueno, tío Roberto Nicolino. El tío Roberto Nicolino. Te digo que iba a ser, si iba a ser Patreon, me dijo, ¿ah? ¡Cacha! Se ha dado color, pero ya pronto se va a hacer Patreon. O sea, habría que ver si se puede jugar eso en cooperativo, cabrón. Voy a leer alguno de los comentarios que nos llegaron antes, porque se nos pasaron varios. Puedo que hice, me acuerdo haber hecho una fila de una hora en Falabella de huérfanos para probar el Mario 64 por 5 minutos. Oh, yo me acuerdo que cuando probé el Mario 64 por primera vez, yo no podía creer nada, loco, de lo que estaba mirando, man. Nada. De hecho, estaba en el replay de Plaza Vespucio, porque igual, a pesar de que nos encerraron y todo eso, weón, después igual seguimos yendo, weón. Sí, weón, era que no. Si éramos niños y disfrutábamos de nuestra adolescencia. Y, loco, no quería soltar el control y empezaron atrás. Oye, ya, pues, si tú ya pasó tu tiempo. Y yo les decía, pero si no he muerto, pues, weón. No he muerto. No voy a morir, no he morido. No he morido, Felipe, no he morido. No, yo les decía, no he muerto, pues, si era por vida. Y no moría, pues, weón. Mira, weón. Así que ahí. El trampas. El trampas, pues, weón. ¿Eh? No he muerto. ¿Qué tanto? ¿Qué pasa? Así que jugué harto rato. Fue una exquisita experiencia, la verdad. Porque estaba la versión japonesa de Mario 64. Pero si me agaché, no. Concha tu madre. No he morido. También una vez en el mall. Uy.
una mira para la weá, pues, una moneda. Mira para la weá, conchetumare. Choca, choca con eso, choca con el palo, a ver si tiene algo. No, no tiene nada, el otro, no. Ahí está. Ese sí. Cuidado, cuidado. Suelta, 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 suelta. Puta. Una vez fui al replay de Vespucio también y estaba el Mario RPG. Y estaba en un... El Mario RPG súper avanzado. Estaba así como en Marrymore. ¿La weón? ¿What? Así como que un weón jugó así hasta allá. De haber jugado como... Uy, que soy weonado. De jugar como, okay. De haber jugado todo un día, así como 8 horas. ¿Sabes qué? Mario RPG sí es un juego que me dejó pa'l pico, weón. Es muy bueno, conchetumar. Es muy buen juego, weón. Sí. Lo amo, lo amo. La dirección artística, sobre todo, al principio cuando lo vi, que enfermo. Y ese es un juego que arrendé en el Blockbuster, weón. Es buenísimo, weón. Buenísimo ese juego. De hecho, ni sabía que existía, ¿cachai? Porque yo estaba súper desconectado, así como en la revista Club Nintendo. No cachaba mucho. Entonces yo vivía en medio, así como arrendando las weas que traían nomás, pues, weón. Cuando vi Mario RPG, fue como, ¿qué mierda esta weá? Llegué a probarlo en la casa y quedé enfermo, weón. Qué enfermo. Y aparte, como yo tenía en la mente Pokémon, era como, ¡oh, weón, se juega como Pokémon! ¿Cachai? Claro. Como que esa era la weá, como el RPG. No he conocido otro RPG. Era como, claro, Pokémon era uno de todos los RPG. Igual... Al igual que Pokémon, Mario RPG es una buena ventana para meterse a jugar RPG si nunca has jugado. 100%. JRPG. 100%. Y de ahí pegar el salto a Chrono Trigger y después... Trigger. Chrono Trigger, ya. Chrono Trigger. ¡Chrono Trigger! Y después a Final Fantasy VI y los que vienen. Pero anda por abajo, pues, weón. ¿Por qué te fuiste a pelear con el weón? Mira, para puro evitar jugar. Para puro evitar jugar. Sí, quiero pelear. Oye, ¿cómo ha ido la transmisión, chiquillos? ¿Está bien la transmisión del... Bueno. ¡Del Chrono Trigger! Oye, hermano. Tranquilízate un poco, hermanito. Ah, qué bueno que esté bien la transmisión. Sí, ustedes también ahí. La idea es entregarle un producto decente, po, sin. De buena calidad, po, sin friseos. Sin friseos, po. ¿Sabes qué me caga caleta, Felipe? Me desmotiva, me desmoraliza. No me desmotiva, me desmoraliza. Y eso me pasaba con BTR, weón. Me desmoralizaba, weón. Yo decía, puta la weá, loco. Jordan, cuídate. Chao, Jordan, que te viene un abrazo, amigo. Cuídese, gracias por los 25 dolarucos. Muchas gracias, padre. Yo decía, weón, hago estas weas bonitas, weón, para que se vea lindo. Pongo la luz, weón, todas las weas acá, para que se vea bien. Y viene BTR y te caga todo. Y ahora Twitch fue el problema. Así que... Oye, recuerden, patreon.com/colemono, la mejor manera de apoyar a Colemono, siempre, weón. Ahora no tenemos ads, weón. Sí, quitamos los ads. Quitamos todos los ads de YouTube porque dijimos... ¿Cuánto dijiste que ganábamos por ads? Ganábamos 2 lucas por mes. ¿Y para qué? ¿Para que la gente le salieran comerciales? Ni cagando, po, weón. Ni cagando, po, weón. Ah, ya viene esto con chetumare. Weón, este es uno de los niveles más peludos, culiados. Así que... Si la pasáis, te gradúas. Buena. ¡Oh, casi te comí la llama! Buena, Filipo, le sansuá, loco. Te graduaste, ¿viste? Grande, Felipe. Toma, weón. ¿Ah? 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 Está bien, está bien. No acostumbramos. Es que el lag igual me cae. No es por descartarme tanto, si igual me pego a jugar de mierda. Puro descarte, Felipe, weón. Pero el lag igual también, cabrón. Es que el OMC dice, cuando chicos le decíamos el chorono Cronos. ¿El chorono Cronos? ¿El chorono Cronos? El chorono Cronos.
Oye, la gente nos querrá ver jugar Phasmophobia de nuevo. Felipe, juega Phasmophobia algún día de nuevo, por favor. Yo no juego nunca más esa weá, Pablo. Lo siento. Pero Felipe, jugué a Mapaña, apaña, Felipe. Felipe, apaña, 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 Felipe. Si no es tan complejo. Weón, superemos nuestros miedos juntos. Estamos juntos como hermanos. Superemos nuestros miedos, weón. No puede ser posible. Fue horrible la experiencia, weón. Un juego nos arruine la vida, no puede ser. Juguemos Phasmophobia. Fue en Silent Hill. ¿Sabéis qué? Ahí yo como que diría, ¿sabéis qué? Me cago, me voy a cagar de miedo. Pero igual jugaría, weón. Cuando, por ejemplo, me encantaría jugar Silent Hill 3 y 4, que nunca lo he jugado y creo que son muy buenos. Pero juguemos la saga, pues, weón. Juguemos del 1. Lo damos vuelta. Propuesta, lo damos vuelta. Silent Hill 1. O queréis partir del 2, sería ya bueno, del 2. O el 1 o el 2, lo que queráis. Es que el 2 lo jugué este verano, weón. Este verano. Este lo jugué hace muy poco. Del 1 al 3, loco. Jugamos del 1 al 3. Creo que el 4 también es re bueno, weón. Sí, no, si no es malo. Pero sale un poquito de lo que es como, no sé, weón. Es como, mira, quizá un ejemplo burdo, pero es como jugar Majora's Mask, ¿cachai? Es como que no se siente lo menos Silent Hill dentro de los Silent Hill. Pero tiene toques, claramente, pues, weón. No es mal juego. ¡Oh! Esa weón no tiene sentido, ¿ah? ¿Eh? Esa es una muerte falsa. Eso no debió haber sido. ¿Qué me mató, Jere? Te mató el zapato. Te pegaron en el zapato. Así, pum, ah. Así, ah. Te torciste la pata. Te torciste una pata, pues, Felipe. Debe ser error de emulación, Paulo. Conchito, no, tengo que pasar esta weá yo, weón. Soy muy malo en esta weá. Error de emulación. El descarte malo, pues, Felipe. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora viene, ahora viene. Ahí va. Mátalo, Paulo. No, yo no mato a los animalitos. ¡Uy, uy, uy! ¡Mira ese cochito, me ha aparecido de la nada! Oh. Buena. Ya, let's get. ¡Chao! ¿Dónde jugué Silent Hill 2? La mejor, la jugué de la mejor manera. Jugué la versión de PC, compadre. En PC tú buscas en Google, ahí, Silent Hill 2 Enhanced Edition. Y hay Enhanced unos fanáticos que hicieron la mansa pega, compadre, para hacer la mejor versión de Silent Hill 2 que haya visto la tierra. Es de PC, por cierto, chiquillo, ¿ah? ¿Eh? Ah, pero igual la puedo. Igual, pero yo sé que lo jugaste. Pero igual lo podríamos jugar de nuevo, así terminarlo rápido y ya te lo sabéis de memoria, po. O por lo menos sabía algo. ¿Cachai? Lo terminamos más sí, rápido. No sé, yo creo que me acuerdo de todo. Ese podríamos jugarlo. Pero primero antes vamos a jugar otra cosa en el Lo Damos Vuelta. ¿Cuándo Lo Damos Vuelta? ¿La otra semana? La otra semana, el otro domingo. ¿Y qué vamos a jugar, Pablo? No More Heroes 2. Vamos a dar vuelta a No More Heroes 2, compadre. Eso esperamos. Va a ser la primera vez de Felipe, ¿ah? ¿Eh? Pero sabes que el juego se pasa tan bien que es como si lo hubiese jugado toda la vida, Felipe. Te va a gustar mucho. Como si lo hubiese jugado toda la vida. ¿Sí? De hecho, sí me sentí yo jugando a No More Heroes 2, weón. Es como que se siente súper, súper bien el juego. Súper natural, weón. Súper rico. Es bonito el juego, entretenido. El 2. ¿Hay una versión de PC del Silent Hill 1? Sí hay versiones así como craqueadas. No sé cómo decir. ¿Se dice craqueadas? Sí, craqueadas. Ay, pero no sabría decirte si es que hay una versión así como bacán. Yo igual siempre he recomendado jugar así como. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Felipe, ¿qué hiciste? Tiene que subir a la plantita, ¿cierto? Sí, weón. Lo que sea, weón. Me diré para la derecha, Paulo, weón. Más encima para la derecha, pues, conche tu madre. Eso es lo que le espera a toda la gente cuando se tira a la derecha, ¿viste? Morir. La gente muere.
¿Ah? Ah, verdad que está acá el barco y yo estoy posando las pantallas, que soy ahueonado. Puta que soy weón, estaba el barco al lado todo el rato, estuvo el barco pegado acá, po weón. No eran 30 plantas, eran 30 años, Paulo. No eran 30 monedas, eran 30 años. Oye, de todas maneras, yo quiero invitar a la gente a ver... Aparte de el otro día que abrí una NES. Después, ¿qué hicimos de, en torno a Mario? No me acuerdo, Felipe. ¿Qué hemos hecho, Colemono? Te juro que se me fue toda la onda. Uy, mi mente está destruida. ¿Pero qué querías decir? No sé, que quería hablar del retrocox de Mario, ¿cachai? De Mario 3. ¿No era de Mario 1? ¡Es el retrocox de Mario 1! No, pero de Mario 3. Oye, Paulo, ¿estáis bien, güey? No, como que me fue la onda, man. No, porque iba a invitar primero, como estamos jugando Mario 3, a revisar el retrocox de Mario 3, ¿cachai? ¡Escúchame! Bueno. Yo he dicho que cuando abuelito se me había... El tributo a Planceta que hiciste vos, Pablo. ¿Eso querías decir? El tributo a Planceta, que todavía no lo suelto en YouTube. Está solamente en nuestras redes sociales. Está en Twitter y Facebook. Pronto lo vamos a soltar en Instagram. YouTube. No, y después al final en YouTube. Ojalá iba al YouTube al final. Y Tarkin está preparando algo, me dijeron, ¿eh? Ahí no. Sí, ahí verdad, no. Tarkin está preparando algo. Oye, la otra que... semana fuera al radar también, compadre. No, se viene harto material esta semana. Hartas cosas. Oye, conchetumare, si sale esta semana, una sorpresa que van a quedar loco. Esta semana vamos a tener una sorpresa, Felipe. Van a quedar locos, Felipe. ¿Cuál es la sorpresa? No te voy a decir la talla de la promesa. Pero hay una sorpresa que tú ya conocí. Y te dio pera. Ah, la de la pera. ¿Y va esa sorpresa? Por supuesto que va, pues, Felipe. Ya me confirmaron. Ahora estamos preparando ya el horario, porque hay una diferencia más o menos de horas. Con... Espérate, mira, ¿tengo que participar? Tenéis que participar, Felipe. No, a mí no me vengáis con wea. A mí no me vengáis con... no, que me da pena, que no, que yo no sé. Yo lo único que voy a decir, así como adelanto, para no adelantar tanto y ser tanto spoiler, es que en Inglaterra yo no sé cuánto hay de diferencia. ¿Cuánto habrá de diferencia horaria? ¿Alguien puede darme esa información, por favor? Mira, el Gae te dice, yo también estoy preparando algo. Morirme. Ojo ahí. Hay que tener el ojo porque después nadie va a poder hacer las intros de Colemones. Vamos a quedar sin intros. No, vamos a quedar sin Gaete. Vamos a quedar sin intros. Vamos a quedar sin gráficas. Saludo ahí. 4 horas. 3 horas. Pero... Decíanse. 3 horas. 6 horas. Ya, po. Me están weando. Me están weando ya, po. 3 horas. 3 horas. 3 horas más, ahí aparece. 12 horas. ¿Viste, weón? Hay 12 horas de diferencia, loco. O 3 horas. Puedes ver, weón. 6 horas, dicen algunos. No, ya me están weando esto, weón. Ya son las 2 de la mañana ahora. Son 3 horas. ¿Y por qué el fractalito dice 12 horas, loco? Weón, Google ponen UK time, listo. Y sale, son 3 horas más. Ya, bacán. No, voy a tener que participar, chiqui. Todos vamos a participar, todos. Ya, ok. Les vamos a preparar algo bacán, lo vamos a preparar con tiempo. Si no están ahí al peo ni nada rápido. Uf, peluaste este nivel, weón. Ah, depende de si es de Inglaterra Norte o Sur. Chucha. ¿Y cuánta diferencia hay ahí? Así como diferente de norte-sur.
No, yo creo que igual. No creo que suba a 12 horas, pues. Deme un segundo. Que estoy viendo que me hablaron algo. Wait. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Una sorpresa? Parece una sorpresa, compadre. Ya, pues, ¿puedes contarla o no? Se liquearon los planes de Capcom, compadre. Ah, pero hace rato, pues, Felipe. Eso ya fue hace una semana atrás, pues. ¿A dónde la viste, Pablo? Sí, weón. Ah, pero deben ser otros nuevos entonces, pues, weón. Porque ya se habían liqueado hace una semana atrás noticias. ¿Ya? De que se habían robado. Se habían robado códigos de. Códigos de Capcom. Así como que hackearon un servidor claro. De con la compañía y quedó la cagá. Y lo pero ahora dijeron... revisaron qué había, pues, weón. Ah, ya, pues ahora soltaron la info. ¿Qué hay? Tienen planeado hacer un Resident 4 VR, weón. ¿Cómo quedaste? No lo sé, Felipe. O sea... Bueno, la otra weá que encontraron, que fue la weá que me interesó, es que van a lanzar este Ace Attorney. Van a lanzar un Ace Attorney Collection para Play 4 y Switch, que ya estaba, ¿cierto? Ya. Pero van a lanzar una compilación aparte para el ¿cómo se llama? El The Great Ace Attorney, que es este que es como en Japón como antiguo. Sí. Feudal. Que era una weá que estaba solamente en 3DS. Sí, que estaba solamente en 3DS. DS, 3DS, creo. 3DS. Y nunca lo habían como... O sea, no había planes como de llevarlo... Oye, más allá, no. Y parece que lo van a hacer físico, weón. Recién 4 de ahora ya lo están llevando para todos, po, weón. Recién 4. El Monster Hunter Rise, que va a salir para Switch. No, y el Stories 2 se viene para PC. También. Mira. Bueno, esa información y en el Source Code de Devil May Cry 2 y de Umbrella Chronicles. Sony pagó a Capcom 5 millones de dólares por Resident 7. Por el modo VR de Resident 7. Y Google le pagó a Capcom 10 millones de dólares para traer Resident 7 y Village a Stadia. Caracha. Va a haber un multiplayer... Un Resident Evil multiplayer. Calmado. O sea, que parece ser un Battle Royale. Oye, me estáis diciendo. La fecha de lanzamiento de Village, Felipe. Muy probablemente va a ser abril del 2021. Felipe, estáis muy cerca del micrófono. Es que estoy emocionado. Me encanta. Oye, pero Felipe, me estáis diciendo que las compañías pagan para que saquen su juego en sus plataformas. ¿No las sacan porque sí? O sea, Sony pagó a Capcom plata para que sacaran el VR. Y Google pagó a Capcom para. Sí, qué loco, weón. Pero sí funciona. Siempre ha funcionado así la exclusividad, pues, weón. No, pero es que en el caso de Google no es una exclusividad, pues, weón. ¿Cachai? No, pues para que lo lleven, pues. Eso es. Por eso te digo, esa es mi duda. Para que lo lleven para allá. Sí. Onda, por favor, te pago. Hay una nueva IP exclusiva de Capcom para Switch, que su codename, que puede cambiar después, es Guillotina. Guillotina, compadre. Y hay un nuevo shooter multiplayer que se va a lanzar el 2022, que tiene codename Escudo Shield. Eso es todo lo que se ha sabido hasta ahora. Ya, te toca, Felipe. Está bueno. Espérate, deja ver el chat acá. Wait. Guillotina como para el tirano en la moneda, dicen en el chat, ¿viste? Mira, la gente lo entiende inmediatamente. Lo entendió todo, weón. Absolutamente todo. ¿Alguien de acá, de los presentes, se ha comprado una consola nueva generación, chiquillo? Yo creo...
saber. Puta, se me fue la onda, no. Paulo está curado. Pero no, pero no. Winnie no, Willy es que... está en la Play 5. Ah, mira. Yo me compré la serie S en Falabella, edición 3. Mira. Igual estaba complicado comprar, ¿eh? Porque estamos con wea. Todo lo que dice Oculus Quest con Resident Evil 4 VR me parece exquisito, fíjate. ¿Cómo irá a ser esa weá? Que se va a comprar la Series X. Esperando la Series X en Zetamar. Yo, sinceramente, cabros, les diría, les recomiendo que esperen un poquito, weón. Espérense un poquito. Si no están tan urgidos, espérense un poquito, weón. Porque a mí, me da, al menos a mí, me dan terror los errores de hardware que puedan tener las nuevas generaciones, weón. Casi te morí, Felipe, por la chucha. Es complicado la weón, el horror de hardware, pero en todo caso, esa fue una... El tema de errores de hardware fue algo que impuso netamente Microsoft con la 360. Antes no eran así. Claro, de vez en cuando salía una consola mala, pero era una gran mil, pues bueno. Pero desde 360, loco. Bueno, o sea, 360 fue más prominente, pero la Play 3 en ese tiempo igual tenía la luz amarilla. Sí, pero tampoco era tan para la cagada, pues no era una hueá constante, pues bueno. Sí. De hecho, creo que la única consola que tengo como con tecnología de lanzamiento es la Switch. Y salió... bueno... Muchos dicen que no... la batería es un poco cagona, pero nada más. Sí, la batería vale con neta. Y los Joy-Con con su cagada de error. ¿Del Drift? Antes bueno, decían, no, ¿y cómo la Play 2? La Play 2 se echaba a perder sola. Claro, pero si la tenía chipeada, pues, weón. La consola obviamente duraba menos con juegos piratas. Dura menos. Igual el tema del drift es un tema acuático, weón. Sí, weón. ¡Ah! Me tenía miedo por la llama. La llama. Voy a caer en la cara. La llama como que te hizo así. Así. Te asustó. Así, no. Se movió un poquitito nomás. ¡Ah! Sí, sí, pues la GameCube también duraba menos pirateada, pues, weón. Yo tengo pirateada mi GameCube original. De hecho, es la consola más vieja que tengo de mi colección. De mía. Con caja y todo. La tengo pirateada. Pero entonces no tenía dinero. Comprar juegos de GameCube era mucha plata. ¡Chasumare! Esto no era necesario, viejita. Pero trataba de... de hacer que la consola... durara harto, o sea, se hiciera el menos daño posible comprando los discos que recomendaban, ¿cachai? Que eran los mini discs que vendían, unos especiales, tenías que grabarlo a cierta velocidad, bla 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 bla. Pero piratear la GameCube, loco, fue una weá maravillosa, weón. A la izquierda. Después a la derecha. A la derecha. Izquierda. Dale, sale. Pom. Vamos, mierda. Vamos, Felipe. ¿Qué pasó? Me pegué. Tacata. Pom. Tacata.
¿Dijere? Traigo una pregunta. Cuénteme. Si tú fueras... Si tú fueras una consola. Hay un filtro de Instagram que te tira así como... ¿Qué consola eres? ¿Un filtro de Instagram? Sí. Si fueras una consola, ¿qué consola sería, Paulito? Yo creo que el Nintendo 64. ¿Por qué? No porque el control se le caiga a la palanca, sino porque yo no sé, me gusta esa época y me gusta la consola, weón. Creo que está súper... No sé si la palabra es infravalorada, pero es como que la gente no la quiere como por moda, ¿cachai? No sé si como que me explico. La quieren por como realmente es. Onda, no, po. La gente no la quiere, la gente no la quiere o no le gusta como por moda, ¿cachai? Como que nunca tuvieron, en realidad nunca le han dado la oportunidad, nunca han probado. Como juegos. Que la idea era como que no te gustara. ¿Eso? Como que, no sé, como que esa opinión se la ha ganado la consola como de mala manera, ¿no? Porque la gente haya probado los juegos y la wea, ¿cachai? ¿Y la gente se ha llevado una mala impresión de ti, quieres? ¿Esto es lo que quieres decir? No. Yo hablo netamente por la consola. Que me gusta esa época. Siento que es una época que me representa mucho. Pero no, pues tú ser la consola, weón. Hay que decir... No sé, pues yo soy 64 porque es algo lleno de sorpresas, ¿cachai? No sé, Felipe, es una pregunta muy capciosa. Muy, no sé, no sabría qué responderte, la verdad. ¿Tú cuál serías? Yo sería un computador personal, Paula. Y más encima con el nombre, un computador personal. Sería un PC. Soy una persona flexible. Y con, versátil. Ver, pero ¿con qué? ¿Con Windows o Linux? Dual boot, compadre, ¿eh? Para divertirse y para trabajar. O con dos. Solamente. No, sin dos. Porque, por ejemplo... ¡Uy! ¡Uy! En el colegio, cuando yo iba al colegio, los únicos computadores que teníamos en la sala de computación eran con dos. Con dos. DOS, vos, compadre. No, dos. Con dos. El pero dos. Si los gringos les dicen dos, po, weón. El dos. Los gringos le dicen dos, no le dicen DOS. No le dicen DOS. Pero es una sigla, po, Pablo. Pero los gringos le dicen dos. ¿Y qué? Tenéis que andarle copiando, weón, a los gringos. Por eso se celebráis Halloween también, Pablo. Sí, tengo agachado. Halloween, Navidad, Día de Gracias. El 4 de julio, Día de Gracias. 4 de julio, compro en Amazon, en Walmart. Soy políticamente correcto, soy PC. Oye, nos queda poco, Felipe. No sé si la idea era terminarse el juego en todo caso hoy día. Quizás no. Pero ya estamos acá, pues. ¿No me aguanto mejor? No sé. Creo que no. Creo que no. No, sigamos hasta las 12 nomás, Pablo. Si no. Mucho rato. Sí, pues si para darnos vueltas tenemos. Lo damos vuelta. Que es un programa que se viene el domingo que viene, ¿eh? Vamos a estar jugando No Más Héroes, el 2. No Más Héroes, el 2.
Lo único que le envidio a los gringos es la accesibilidad para comprar juegos. Sí, yo en realidad lo que le envidio caleta a los gringos es la accesibilidad para a la todo. Cultura en general. Bueno. Sí, bueno. De hecho, por eso coleccionar allá, o sea, coleccionar en países como el nuestro es súper difícil, po, weón. Allá los gringos, weón, de repente veis weones con la colección completa, hacer el full set de Super, full set de 64, pero claro, pues weón, estando allá, weón, es terrible fácil, pues culiao. Gringo culiao, ¿qué te creí? Weón de mierda. Es difícil y caro, weón, mansión, tal como dice la Rakis. Sí, weón. Me cagó la tortuga, weón. Exactamente, los gringos culiados no valoran todos los privilegios que tienen, weón. ¿Qué pasó, Filipo? Tengo un problema, weón. No, bueno, la gente probablemente me vio masticar una weá. Estaba masticando almendras. Te atoraste. El camino viejo. Pucha, Filipo. Tengo almendras. Uy. Maldita sea. Hoy vi en Reddit, que es el Choco, que creo que era en GameStop una tienda así, que habían encontrado un Mario Kart 64 sellado que se había quedado debajo de los estantes, güey. LOL. ¡Ah, sí! ¡La vi! Vi esa weá en redes sociales, la vi en Twitter. Lo vi en Twitter, lo del Mario 64. Vi la foto. ¿Te dolió? No. Lo encontré anecdótico, interesante, ¿eh? Por acá éramos, ¿viste? ¿Te dolió, Paulito? ¿Qué me va a doler, weón? ¿Por qué? ¿Qué me va a doler, weón? ¿De qué estás hablando, Felipe? ¿Tú no querías ese Mario 64? ¿Sí? ¿Mario Kart? No. ¿Poli? ¿Eh? ¿Poli? Prisioneros de la nostalgia, ya se viene, ¿ah? ¿Eh? ¿Lo soltamos hoy día o lo soltamos mañana, chiquen? Ya, tú, nosotros decidimos aquí. Vamos, dime el tiro. ¿Hoy día o mañana? ¿Pero el programa está grabado? Sí, está grabado. Mañana. Es una previa. Mañana. Ahora están pidiéndolo ahora en el... Es que tienen que hacérnoslo saber, po, weón. Con donaciones uno... Ahí puede ser la opción. ¿Por qué? Donen, así como... Sí, que salga hoy día. No, que salga mañana. Ah, oh, pensé que... ¿Cuántos likes hay? No, ya tenemos 100 likes, ¿o no? Ah, no, hay 89, sí. Hay 80, 90. Hay 90. No, hay muy poco, sí. Sin like. Muy poco, sin like. Muy poquito. Es que eres mal agradecido con la gente vos, Pablo, weón. Es muy poquito, si tienen que ser like muy poquito, tienen que ser más, po, weón. Si tenemos 150 personas viendo, tienen que ser los 150 likes, po, weón. Y ahí soltamos la previa de... Prisionero de la Nostalgia. ¡No! 10.000 likes. Ahora, tiro. 10.000 likes y la suelto. ¿Por qué te enojáis, Felipe, weón? No hay para qué enojarse. Estoy jugándola. ¿Estamos disfrutando o estamos qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Disfrutando el juego? Iba llegando, Pablo, iba llegando. No, pues estamos mal. Pues sí, no, esa no es la actitud para jugar, ¿eh? No me gusta esa actitud. Es su madre, weón. Ahora tengo que jugar a lo pro. 100.000 likes y el Jere dropea Bloodborne en vivo. Te lo dropeo así en vivo. Cuando a mí me dijeron, mataste al jefe más difícil, dije ya, no sigo jugando. Estar jugando weá. No, pues Pablo, lo hiciste todo mal.
No sé, a mí me dijeron así. ¡Concha su madre, weón! ¿Por qué te quedaste mirando tu muerte, weón? Porque estaba comiéndome las monedas para sacar el secreto, weón. ¿El secreto del poder? ¡Cacho! Ya superamos los 110 likes, weón. Gracias, ahora. Besito a toda la gente, buena onda. Saludamos bien al Kael, al Streamlabs, al oye. Fractalito, al Turbo Guaso, a Javi. ¿El Streamlabs? Sí, pues está ahí está el Streamlabs, dejando ahí los comentarios. El Turbo Guaso, a Javi Bluebell, a Rakis, a Mr. Bowie, al Ignacio, al Enrique Gaete. No, Pablo, es el bot. Sí, sí. Al Enrique Gaete M. A Lufa. Ahora ese sistema va a ser la piola, weón. No, sí sé, quiere igual si no soy tan longivo, weón. Saludos al stream, las weón, buena banda. Imagínate, sin el Streamlabs no podemos hacer nada, weón. El mejor seguidor siempre está, como dice Tarek. Oye, aquí la gente yo le quiero mandar un saludo muy especial a la gente que nunca escribe en el chat y que siempre nos ve. La gente que pone esta transmisión en la tele, se pone a tomar tecito. O se pone a estudiar y nos tiene muy en sus corazones, pero nunca nos ha escrito siquiera un mensaje. Sí. A esa gente. Pero, ¿sabes lo malo de esa gente? Que no sabemos cómo se llaman, po, weón. Entonces no les podemos mandar un saludo directo, eso sería la raja. Por último, que pusieran así, hola. Y nada más, hola. Claro, sí. Para saber cómo no, se no llaman. Mordemos, no mordemos, cabros. Participa. No mordemos, cabros. Mira, Arrakis dice, yo era uno de esos. Rotoli dice, me pillaron. Felipe Castro, justamente estoy haciendo eso. Zeroex me llegó ese saludo, gracias, chicken. Bueno, ¿viste? Hola, dice tío Matías, ¿viste? Ahí aparece la gente, gracias. Gracias, cabros y cabras, sé que existen. Sabemos que existen. Oye, mira, muchas gracias detalles. Por siempre apoyarnos. Mira, Felipe, estos detalles, weón. Mira, descongelando las monedas, po, weón. Es la única manera, la mejor manera. SNT dice, hola SNT. Sebastián, hola. Halinday, gracias, me sentí identificado. Mauricio, hola. ¿Viste? Sí, mucha gente así. Hay mucha gente. Ahora, no es necesario que... Samuk dice, hola, es que estoy jugando Pokémon Escudo. Muchas gracias. Insan, Mauricio Muñoz. Weón, hay caleta, gente, weón. No, gracias, se agradece. Si lo comentamos solamente para aprovechar también de mandarle un saludo, porque también son parte de esto, pues, weón. Independiente de quién escriban tanto, etcétera. Pero están ahí. Son como... Bonek. Carlos, Trum, gracias, compadre. Hola, salúdame, dice Kevlar. Saluda a Kevlar, que dice hola, salúdame. Valentina también. Claudio, saluda, de vera, Valentina. Ahora soy Patreon, cacha. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Luis. Se pasaron, ¿vieron, cabros? Pura buena onda. Pura buena onda, loco. Nos quedan 4 minutos que de dice, programa. Buenas, saludos. Yo siempre lo escucho jugando Eurotrack. La raja. Buena, buenísimo. Gerardo dice, buena, cabrón, lo sigo desde los tiempos de Huichile. Cacha, weón. Cacha, po, weón. Oye, a todo esto, ahora esa es la opción, ¿eh? Ver programas como esto en Twitch, jugando a Eurotrack, en vez de escuchar música. Claro. José Valenzuela, bueno. También primerizo. Muchas gracias, José. Oye, es que eso iba a preguntar. ¿Quiénes de acá, quiénes de los que están acá son nuevos en este canal de Colemono? ¿Cuánto tiempo lleva? No sé, un mes, una semana. ¿Cómo conocieron Colemono? De la gente nueva, obvio. A los antiguos no digan nada. Quédense callados. No, pero que para que participe la gente nueva. Po. Si la gente ya vieja ya los conocemos, po. Onda. Jorge Lillo dice, ese soy yo, ¿viste? Le toqué la fibra a varios cabros. Los tenemos ahí, ¿eh? Los estamos observando por medio de su pantalla. Ustedes no saben, pero cada LED de su pantalla es una cámara. Entonces nosotros estamos observando aquí. Llegué hace 30 minutos, dice Francisco. Bienvenido, Francisco. Buenísimo. Llegó en el unboxing del Game Boy. Ah, sí, uno de los videos más vistos del canal, compadre. El unboxing del Game Boy.
Samok dice, los conozco del anterior canal de Colemono, cuando estaban con un gordito, junto al Jero. Buena, compadre. Buena, compadre. De hecho, para los Patreon... El Deida dice, lo sigo en modo ninja como del 2013. ¡La dura! ¡Qué origen! ¿Con qué control estáis jugando, Jere? Pregunta Claudio Floyd. Con el de Xbox One, el mejor control de la generación que se va, ¿eh? O que se fue ya. Que se fue. Pero igual lo voy a usar en la Xbox Series X, ojo. Sí, se puede, y funciona igual. Sí. Ya. Tío Matías dice, yo soy viejo, así que me quedo en lo oscurito. Mira. Está bien, está bien. Mira, CNT dice, a Jere desde No Continuo le conozco, soy Santos de España. Mira. Buena. Buenas, ah, sí, pues bueno, buenísimo. Saludos a Santos, 87. Natal Frost dice, aquí desde él se acabó todo. Casi cualquier tiempo, weón. Vamos a subir ese video, weón, pronto. Al, ahí al, al baúl. Al baúl. Al baúl de Golemono. Oh, mira. No me... Sí, avanza, avanza. Dale, 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 dale. Que queda poquito, queda poquito. Es para TikTok esa reacción. ¡Uy! O sea, Colemono tiene TikTok, ¿eh? Ojo. Tenemos un puro video arriba. Uno de cuando jugamos Fanbofobia. Oye, pero chiquen, ¿qué estáis haciendo? Po, bueno, así es muy fácil pasar todo. Sebastián Savera dice, lo sigo desde el Deja Tu Whatever. Pero que hacer un cablo. ¡Uy, la buena vieja, weón! ¡Oh, la buena vieja! Vieja, weón, vieja. Y si no sabes lo que es Whatever. ¿Te acordás? ¿Pero te acordás que hicimos un tema para esa weá? No me acuerdo. El deja tu whatever. Yo dejé deja. Mi whatever. Deja tu whatever. Por favor. ¿No te acordás, weón? Ya me acordé. Oh. El Pablox dice, yo veo glitch de cuando era pendejo y ahora tengo 22. Soy considerado viejo. Viejo fan, sí, vos compadre, pero estáis en la flor de tu vida. Saludines dice Gandalf. Saludines, compadre. ¿Y cuántos de otros países en el canal? Eso yo creo que hay pocos, Mauricio. Según las estadísticas de YouTube hay poquito. Pero ahí está Santos de España. Tenemos algún amiguito en México también. Cuando streameé harto Animal Crossing, llegó harta gente de otros lados, weón. No. Javi dice, uno de mis favoritos son los cachilupi. Oye, hubo un gran cachilupi, por si no lo vieron, el de Halloween. La historia del Wawin, compadre. Sí, bo. La maldición del Wawin. Vayan a ver La Maldición del Wawin, chiquillos, está en el canal. Vean Monolix también, todo lo que tenemos. Weón. Grabado con el celular Huawei, compadre. El que me quitaron, ya me quedé sin celular decente. Estoy con mi water ahora. Volví a tener mi water. El otro día saqué una foto y dije, oh. Me salió así. Mira, tan píxela. Dale, Felipe. Johan dice, yo sigo al GR de cuando reemplazó a un amigo en un programa del CAC. Cacha. Yo lo sigo de ¿qué Glitch? Programa será? El Revolados. Uy, deberíamos hacer un programa así, weón, fumando y revolados. No, yo tenía nombre para esa weá, se iba a llamar Envolive. 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 Saludo a Rules, que Rules fue el que inventó esa weá. El nombre. ¡No! Pasa que sí es control. Gracias al hashtag deja tu whatever, conocí a mi polola. Compadre. Mi objetivo en la vida ha sido cumplido. Bueno, la wea tuvo algún impacto. Deja. La wea tuvo al menos un mínimo impacto. Te voy a agradecer, Sebastián. Qué cuático igual, ¿eh? Uy, de algo que haya servido. Hacer el ridículo, compadre. Deja tu whatever. Yo dejé mi whatever. ¡Oh, coño! Lo tengo destacado en Twitter, que bacán, weón. Dale, no, dale. Dice, yo lo sigo desde las balas se sienten.
Bueno, Noa. Saludos al Noa. Mi brazo está esperando, Noa. Mi bracito está esperando por ti. Ese es mi video de Twitter. Inventor de deja tu pared. ¿Quién hay, weón? Ponte esa weá, pues, Felipe. Inventé, deja tu whatever. Listo. ¡Oh! Se supone que creciste, te debería haber quitado la weá, pues, weón. Porque sonó. Sonó así. Como que iba a crecer, pues. Ya han pasado weá rara, compadre. Pobre, han pasado muchas weá raras, weón. Vamos ahí con todo, chévere. Que esta weá no dura nada, pero no importa. Las balas pegan, compadre. Ahí con la 360 con el RGH, compadre. ¿Eh? El culiao Barça. Oye, la gente va a conocer la historia, pero el Jere hizo un comercial para Movistar. Para... ¿Era la fibra óptica de Movistar, no? Sí, cuando la fibra óptica era un sueño para todo el mundo. Porque no, básicamente no había fibra óptica en ningún lado de Chile. Y ahí Jere salía haciendo así como el gamer influencer. Y una de las weas que hacía el weón de mierda salía con una Xbox 360 toda pirateada en el comercial oficial de Movistar, weón. Qué lata, weón. Pero ¿sabes qué? No fue mi culpa, weón. No fue mi culpa, weón. Qué lata, weón. Te faltó salir con un CD, así que dijera Gears of War. ¿Te cachai, weón? Y poniéndola. Terrible Kuma, weón. Verbalim, doble capa. Estamos muriendo mucho ya. Ya, son las 12:04, Felipe. ¿Te parece que lleguemos hasta aquí? Sí, 12:04 está bien, compadre. Se pasó bien. Sí, pasó bien. Se pasó súper bien, Felipe. Ya. ¿Qué pasa, Felipe? Vamos a poner otra música, ¿eh? Espérate. Oye, aprovechamos a hablar a la gente que está en el chat, a quienes nos acompañan. Y todo el teje maneje mientras yo aquí le pongo la musiquita, ¿eh? Gabriel del Pórtico dice, me acuerdo que invitaron al Revenge una vez, me pregunto qué será él. Todavía hace streams. De hecho, tengo una invitación pendiente con Revenge. Tengo que invitarlo a un Rock and Games eventualmente, así que ahí van a tener novedades con el amigo. Chiquillos. Bueno, acá. Ah, oye, muchísimas gracias a toda la gente que apañó este stream de monoterapia enfocado a Monoclub. Para la gente que todavía no cacha que es Monoclub, es básicamente un club de lectura, pero en vez de libro, con videojuegos. Entonces, a fin de mes nos vamos a juntar con las personas indicadas, con las que están participando, y le están dando el juego Super Mario 3, que es el primer juego que sacamos en el Monoclub. Chicken. Yes. Oye, saludo a Martín, que nos manda saludos desde México, que son las 9:05, oye. Muchas gracias, compadre. Buenísimo. Saludos al amigo de México. Estuvo buenísimo el programa. Gracias, Javiera. ¿Juegan o jugaron algún MMORPG? A mí me gustan caleta los MMORPG. He jugado harto durante mi vida, pero ahora lo que está ocupando ese espacio que llenan los MMORPG, en un momento lo llené con el Elite Dangerous y ahora estoy jugando y volví a jugar la semana pasada. El día me levanté a jugar y jugué como 3 horas con su madre. Path of Exile, el mejor videojuego que existe en la historia de los videojuegos. Definitivamente el mejor free to play que hay, que usted puede jugar. Si le gusta Diablo 2, compadre, y quiere una experiencia, y Diablo 3 no lo satisfizo, no sé cómo se conjuga ese verbo. No lo satisfació. Mira, yo digo satisfajo. No sé si estará bien dicho, pero creo que se dice satisfacción. Sí, pero creo que es satisficio. Si es que es satisficio. ¿Satisficio? Bueno, si no le gustó Diablo 3, pruebe Path of Exile gratis. La lleva.
Así que eso. Satisfizado. Satisfizado. Satificio. 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 ¿Está? No está tan mal. Llenó. Listo. Juega bastante execupadre. Porque está muy buena. Sí, voy a estar comentando probablemente más sobre aquello en el after de este mes. Porque no sé si juegue otra cosa que no sea. Paso a Excel. No puedo jugar VR porque, bueno, si ven atrás ahora mi pieza tiene otra cosilla de atrás. Está la estación de trabajo de mi polola con el Walter. Ahí. Ahí está el Walter. Durmiendo. Pobrecito. Entonces, vamos a estar así un tiempo, cosa que por lo cual no voy a poder jugar el VR. Así que no. Half-Life Alyx tendrá que esperar para diciembre. Voy a seguir jugando Nier Automata. Y Path of Exile, probablemente. Eso es lo que voy a estar jugando. Y la otra semana, fuera del radar, compadre. Lo voy a estar grabando. Va a ser sobre un shoot'em up. Ahí la dejo. Buenísimo. Género bacán. Que me encanta. Bacán. Pulentito. Oye. Yes. ¿Existe del verbo satisfacer? ¿Existe satisfajo? ¿O satisfago? ¿Satisfacía? ¿Satisface? ¿Satisfaré? Y satisfaría. Para que ahí entendamos y aprendamos todos juntos, los hermanos. ¿Ah? Ya. Muchas gracias a toda la gente que estuvo acá. Un abracito muy grande. Besitos a Lorbel, Canaltana, a Salyochi, a Kevlar, Manuel Alejandro, Carlos Vergara, a Karina Gutiérrez, al Choco, a Ángelo MC, a Halinday, al Bonek, a Jorge Lillo. Bueno, toda ahí la gente que viene ahí dejando sus comentarios. Muchísimas gracias por pasar por acá. Vamos a ir al otro, ¿ah? ¿Eh? Mira. ¿Qué está ahí haciendo? No se ve. No se ve. Saludos ahí, patreon.com/colemono, la mejor manera de apoyarnos. Un abracito. El Griken, pues, weón. El Griken. Ah, el Griken. No creo que salga. Chao. Que estén bien, chiquillos. Chao, chao. A punto por el lado, que estén bien.